Bienvenidos, bienvenidas a Expediente Spirit. Esto que habéis escuchado es la botella de agua que de pronto con el calor... Madre mía. Volvemos a empezar. Bienvenidos, bienvenidas a Expediente Spirit. ¿Cuánto tiempo, verdad? Lo primero, gracias a todos los que habéis participado en el sorteo, en el primer sorteo de Expediente Spirit para celebrar esos 2.000 suscriptores que, por supuesto, ahora ya somos más, 3.500 suscriptores, nada menos, 3.500 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de este gran proyecto, de esta búsqueda que es la mía, pero también es la tuya. Bien, hoy os voy a dejar la entrevista que hicimos semanas atrás, que no sabía muy bien dónde colocarla en mi canal, y creo que es el momento de disfrutar de la segunda entrevista que me hizo Soy La Parca en el canal de Twitch. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis, por supuesto, suscribiros a su canal. La verdad es un chico, Damián, muy majo, muy amable y sobre todo... un canal que los viernes, que eso es lo que nos interesa, los viernes hace Viernes Paranormal, contando historias, sus seguidores cuentan historias, él también cuenta historias y a veces tenemos entrevistas como la que me hicieron a mí y la que me han vuelto a hacer, segunda entrevista que vais a ver a continuación. Así que sin más dilación, os dejo con ella, gracias por estar ahí, gracias por esos 3.500 suscriptores y por supuesto gracias a ti, Damián, por formar parte de esto también. Gracias a todos y por supuesto a los tres ganadores, gracias por participar, evidentemente la suerte ha hecho que vosotros seáis los elegidos. Espero que disfrutéis de esos premios con dedicatoria, cada uno tiene su dedicatoria, también evidentemente la individual, la sesión individual que tendremos próximamente y por supuesto esa conferencia, esa ponencia que disfrutan los miembros oro. Ahora también vosotros vais a tener esa oportunidad en julio de poder entrar en esos debates, en esas conversaciones largas incluso, de preguntas y respuestas acerca de la transcomunicación y del mundo espiritual. Nada más, os dejo con Damián, os dejo con Soy La Parca y la entrevista que hicimos hace varias semanas. Nada más, disfrutad y nos vemos en próximos vídeos. Suscribiros si no estáis suscritos y recordad, siempre hay alguien que escucha. Vale, hola. Oscar, querido. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Te escucho perfecto. Perfecto, genial. ¿Cómo andas, Oscar? Bien, bien, aquí preparado. Estoy bien preparado. Chicos, ¿lo escuchan a Oscar? Se lo escucha abajo, ahora lo subimos. Vale, lo que sí que paso pena, a ver que me escuches bien, porque me pone aquí... Vale, ahora se ha puesto en verde. Sí. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, Oscar, ¿eh? Pero perfecto, mejor que la otra vez. Sí, bueno, ahí hemos puesto el micro que toca... y creo que va a ir bien. Espero que vaya bien. Perfecto, perfecto. Oscar, déjame decir dos cositas más en mi chat y ya arrancamos la videollamada, ¿sí? Perfecto, aquí estamos. Vos, te hago una consulta, Oscar. ¿Vos podés subirle un poquitito más el volumen a la ganancia del mic? Claro, un segundito, vamos a ello. Perfecto. La había bajado precisamente para que no fuera muy... Pero vale, ahora la subo. Bien, así los chicos me dicen a ver si te escucha bien o no. Vale, ahora mejor. Yo ahí te escucho fenomenal, no sé ustedes, chicos. ¿Sí? A ver, ¿se escucha mejor, chicos? A ver si ahora se puede escuchar un poco mejor. Joya, sí. Le digo algo al chat y ya estoy con vos, Oscar, ¿eh? Perfecto, estamos aquí. Perfecto. Chicos, sobre todo a los moderadores, necesito por favor que... me cuiden las espaldas para que haya respeto, porque va a venir mucha gente y quiero por favor que estén atentos, que lo disfruten y que saluden a los que entran, los que puedan, saluden a los que entran, los nuevos que les dan follow, que yo mismo los voy a saludar, avísenle eso. Les agradezco que estén acá, que me estén ayudando y espero que disfruten esta entrevista que les juro que les va a gustar y va a estar excelente. Hola, hola a todos los que se están uniendo. Muchísimas gracias por los follows. Muchísimas gracias. Listo, Oscar, estoy con vos. Perfecto. Activamos la cámara, ¿te parece? Sí, por supuesto. Bueno, vamos allá. Activo mi cámara para que vos me veas. Yo te veo. A ver. Ahí te veo, Oscar. Perfecto. ¿Sí? Te voy a poner en pantalla completa y voy a poner acá para que los chicos vean. Me vean a mí de costado. No es necesario que me vean. Pero vos no me ves todavía, ¿no? Yo aún no te veo. Qué raro. A ver. Espera, ¿eh? Voy a desactivar la cámara y voy a volver a activarla. ¿Por qué no se me ve ni su voz que la tenés clara en esto? O Echi. ¿Qué está pasando acá? A ver si los chicos me pueden ayudar, Oscar, y... Sin problema, sin presión. La otra vez salió todo perfecto. No pasa nada. Ayer salió todo perfecto. Sí, es verdad. Pero bueno, eso pasa. Son cosas del directo y... bueno, vamos a hacer una cosa porque no me contestas. Te corto la llamada y te vuelvo a llamar a ver si podemos arreglar eso. Perfecto. Dale. Aquí estoy. Dale. Una llamada. Ahí me volví a unir. Vale. Ahí activo la cámara. A ver si me deja. Te sigo sin aparecer, ¿no? No me apareces. Está en gris y dos cuadritos girando. Qué extraño. ¿Será porque estoy activado acá en Twitch? Podría ser, ¿eh? Hola, Mate. Claro. ¿Cómo andás? Vamos a hacer una cosa. Lo voy a cerrar, lo voy a volver a abrir, voy a poner en modo streamer. A ver si me deja de esa manera llamarte, Oscar. ¿Dale? Vale. Dame un minuto. No te preocupes. Ok. Pimpi. Esto sería así. Entonces, a ver... Ahora los saludo, chicos, a todos los que están entrando. Ahora los saludos. Estoy en el medio de la entrevista arreglando lo de la cámara. Denme dos minutos, charlo con él y después los saludo a todos. Quédense tranquilos que voy a saludar a todos, voy a hablar con todos. Eso seguro. Hola a todos los que están pasando por aquí. Estoy teniendo un problema con la camarita. No sé qué será. No sé por qué. A ver. Vuelvo a estar acá. Vamos a ver. ¿Me estabas escuchando antes, Oscar, también? No, bueno, ahora sí, pero ha habido un momento que no. No sé por qué no aparece la cámara. Acá los chicos te van a ver perfecto. Te ven perfecto. No sé por qué no aparece mi cámara. Eso es lo que no... es que no sé. Yo de la aplicación del sistema este no tengo... Porque tengo ganas de que me veas, pero si no... Bueno, si es por eso, bueno, no te preocupes tampoco. Voy a dejar la cámara activada, por las dudas si en algún momento aparezco. Y si no, ¿te parece que empecemos así? Por supuesto, no hay problema. Como si fuera una conversación telefónica y ya está. Evidentemente, si ellos me ven, si funciona todo, genial. Chicos, ¿lo ven bien a Oscar ahí? Si dejas la pantalla de Discord nada más, o sea, grabás la pantalla de Discord. No, lo que pasa es que quiero que me vea él. Pero bueno, no importa, en algún momento lo vamos a resolver. Se ve perfecto. Bueno, se ve perfecto, Oscar. Vamos a empezar así. Perfecto. Después cualquier cosa lo vamos acomodando, si te parece. ¿Está bien? En tus manos estoy, sí. Perfecto. Bueno, acá estamos, muchachos, con Oscar. Para los que no los conocen, para los nuevos, para los que van entrando. Oscar tiene un canal de YouTube que se llama Expediente Spirit. Pueden ir a seguirlo, donde sube cosas muy, muy interesantes. Oscar, vos... Para los nuevos, y para tus seguidores tal vez que estén acá mirándote, si hay alguno de los seguidores de Oscar que esté acá, por favor coméntemelo, así le puedo avisar a él. Contales bien qué es lo que haces nuevamente a los chicos, si podés, por favor. Vale, lo primero, buenas noches. Gracias, Damián, por permitirme una vez más estar en directo con todos vosotros. Ya lo hablamos muchas veces, que una de las cosas que me gusta de estar aquí es precisamente el apoyo y el cariño que transmitís todos y que transmites, por supuesto, tú. ¿Qué soy? ¿Qué soy yo? ¿O qué hago yo? Bueno, yo hago transcomunicación instrumental con grandes dosis de espiritualidad. Hemos juntado esas dos marcas de referencia para tener un mismo concepto, y la verdad que el resultado final, o el resultado que nos está dando, son conversaciones bastante fluidas con entidades, espíritus, esencias, conciencias, llamadlo como queráis, cada uno tiene su versión, su creencia, pero al fin y al cabo es como que te das cuenta de que hay algo más, está ahí, está pasando, y a esto me dedico. Soy transcomunicador, un poco salido del tiesto, porque los transcomunicadores ortodoxos utilizan la técnica solamente, pero de esta manera estamos innovando un poco, quizás. Uh-huh. Así que esa es el resumen, más o menos. Muy bien, muy bien. De nuevo, Oscar, te agradezco mucho la buena onda que tenés para conmigo, el respeto, y que te prestes para esta nota. Y te lo digo desde el principio, ahora, nuevamente, si en algún momento te sentís incómodo, me lo podés avisar sin ninguna duda y cortamos la nota o la pregunta o lo que quieras, no hay ningún problema. La verdad que, bueno, si es como la noche anterior, ya sabes que no tengo ningún problema, y es más... preguntas que yo pueda responder, por supuesto voy a responder, y las que yo no sepa no voy a intentar, porque realmente soy una persona que lo que sí que puedo decir lo digo. Uy, se trabó. Sí. Se trabó. ¿Puedes repetirlo de nuevo, Oscar? Una persona sí. Que... Y se trabó. Una persona que... Sí, perdóname. Bueno, la conexión sabemos que va un poquito así. Digo que soy una persona que si sabe la respuesta la va a dar, y si no, no va a decir nada o va a decir que no la sabe. Que bien. No soy de estas que va inventando o que va intentando buscar. No, yo te voy a decir, esto sí que lo sé, te doy este consejo, y si no, pues no. Muy bien, muy bien, muy bien, Oscar. Hoy vamos a hablar de un par de cosas importantes. Vamos a anunciar algunas cosas también. ¿Qué es eso que tenés ahí atrás, Oscar? ¿Qué es eso que está ahí atrás? Vale, espérate que me vea, porque... Sí. Vale, directamente, ¿quieres que hablemos de esto? ¿Qué preferís vos? ¿Eso dejarlo para lo último o...? Podemos, a mí me da igual. Yo ya la he puesto aquí, para muchos ya saben qué es. Bien. Otros no tienen ni idea. Yo la he puesto aquí para que se vea todo el tiempo. Es más, bien. He puesto la nueva... Y evidentemente también está la otra de allí, que es la radio de manual, ¿no? Bien. Esta es la nueva Portal Box. Es, se puede decir primicia, por así decirlo. No hay vídeos en mi canal de YouTube con la nueva Portal Box. No hay directos con la nueva Portal Box. Y la verdad que ahora mismo es esta, y se está viendo ahora mismo. Bien, bueno, vamos a dejarla ahí. Y vamos a empezar de lo más suave a lo más... Perfecto. Con respecto a lo que hablábamos ayer, hay muchos chicos que intentaron usar la app, esa que habíamos hablado, se llamaba Bips. Bips BCN. Perfecto. Bips, sí. Bien. Yo voy a ir bebiendo agua. Sí, yo tengo acá, no te preocupes. ¿Está lloviendo? Aquí no. Ah. Bueno, espérate, no lo sé. No. Porque hay como unos destellos de luz, no sé si son los relámpagos o la compu. Vale, porque supongo que aquí tengo, aquí abajo, justo sí. Aquí abajo, tengo unos LEDs, y supongo que de alguna manera hacen unos destellos. porque aquí ahora mismo ni está lloviendo. Listo. Ni... listo, listo. Empecemos. No, te preguntaba. No. Mi pareja está en la otra habitación y yo te aseguro que hoy no aparece por detrás. No, está bien, está bien. Bueno, algunos chicos, cuando yo subí tu publicación de la app esta, que me encontré por casualidad, me topé con tu canal y vi eso que me pareció fantástico. Algunos chicos me mandaron incluso sus evidencias que les funcionó, que todo, y algunos, como hablábamos ayer en privado, me decían que no funcionaba, que era mentira, que nada, a lo cual yo les respondía... ¿Cuánto lo usaste? ¿Cuánto tiempo lo usaste? Y ellos me decían, no, la aprendí y pregunté y no me contestó nada. Entonces, para los que quieran, acá los que están en el chat, Oscar, que quieran usar la aplicación, que quieran conocer la aplicación, me encantaría si vos le podés dar algunos consejos, si podés mostrar esa app, cómo la seteas vos para que ellos sepan bien. Vale, mira, yo la aplicación la tengo aquí. Justo la tengo aquí ya preparada para poderla explicar. Pero antes de hacerlo, a mí me gustaría contar una cosita de la transcomunicación que evidentemente tiene relación con la aplicación. Por supuesto. La aplicación es gratuita, la aplicación no es mía, ni muchísimo menos la he hecho yo. Ni gano nada porque mucha gente, pues evidentemente dice, es que tú ganas por publicitar. No, realmente no gano absolutamente nada por publicitarla. Yo me topo con esta aplicación porque busco cosas nuevas para mi trabajo, para mis experimentaciones, y encuentro muchas aplicaciones. Entre ellas, esta. Y cuando digo muchas aplicaciones, me refiero a que indagué, busqué y encontré aplicaciones que no funcionaban. Para que una aplicación no funcione, a veces... te ha de sorprender. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes abrir una aplicación, estar 2 minutos, 3, 4, es igual, y decir hola, y que la misma aplicación te conteste y diga hola. Pero eso no significa que funcione. Significa que ha funcionado en ese momento. Hay que hacer pruebas más difíciles, como por ejemplo la que siempre hago, que es que tengo en las manos, apuntar un número en un papel, enseñarlo al aire, qué número hay escrito y que la aplicación diga el número. En fin, una serie de cosas, de experimentos, para cerciorarnos de que la aplicación no es la típica que existen, que en el código, pues cada ciertos minutos, hace que diga una palabra o una frase o algo relacionado con el más allá. Bien. Por ejemplo, oscuridad, fantasma, estoy muerto, etcétera, etcétera. Comprendo, comprendo. Entonces, yo he indagado por muchas aplicaciones. Hay muchas que funcionan. Ojo, hay muchas y las iremos en algún momento, iremos investigando e iremos sacando aplicaciones que realmente dan resultados. Incluso, bueno, es que eso es entrar en otros detalles, pero incluso las que no funcionan porque están... por así decirlo, inventadas para entretener. Incluso hay demasiadas de ellas. Pero incluso estas podrían llegar a funcionar. Ah, okay. Es decir, claro, porque la base de todo es que las entidades, los espíritus, cogen cualquier sonido, cualquier cosa que le demos para modificarla y poder hablar, poder hacer... la respuesta o poder articular esa palabra, porque ellos no tienen voz, no tienen glotis y utilizan cualquier sonido. Incluso si no le damos sonido, ellos harán lo posible para hablar. De ahí las famosas, todas conocidas, psicofonías de toda la vida, que dejas la grabadora en silencio, haces la pregunta al aire y de alguna manera hay esa respuesta en el aire. Porque las moléculas que chocan en el aire, ese ruido que se escucha en las grabadoras de... sí. Las moléculas al chocar, pues eso lo utilizan ellos también para hacer, pues evidentemente, psicofonías, voces. Respecto a la aplicación, la gente, mucha gente, yo creo que el 90% de las personas, más o menos, les ha funcionado. Pero ¿por qué hay un 10% que no? ¿Por qué hay un 10% que siendo la misma aplicación, incluso siendo personas de más o menos el mismo rango de edad, la misma ciudad, el mismo... ¿Por qué hay más o menos un 10% a la que no le funciona? No le funciona la aplicación, primero, porque a lo mejor está en poco tiempo. Bien lo has dicho tú, que a lo mejor encienden la aplicación, dicen hola, ven que no funciona. Ahora ya sé por qué me has dicho lo del destello. También lo he visto ahora. Ahora yo no lo vi, ¿eh? Yo sí. Uy, se trabó de nuevo. Se trabó de nuevo. A ver, vamos a esperar. Te explico. Tengo la ventana de allí. Sí. Tengo la ventana de allí abierta y pasan coches, claro. Dan la luz y hace ese destello. O sea, si veis un destello, simplemente son los coches que pasan por la carretera justo por allí. Bien. No hay problema. Vale. Es que lo he visto y digo, ¿qué es esto? Vale, lo siento. Continúo. Ese 10%, seguramente, como bien has dicho tú, haya probado la aplicación poco tiempo. ¿Qué significa esto? Pues que han estado 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos o media hora, es igual. Han dicho, hola, ¿cómo me llamo? O simplemente la han encendido y no han dicho nada, simplemente han escuchado. ¿Y qué van a escuchar? Pues conversaciones, perdóname. Palabras al azar. Al revés. Exactamente, palabras al azar, palabras al revés de personas, evidentemente, que han pregrabado, porque recordemos que la aplicación no es que, aunque ponga Spirit Bots, no es una Spirit Bots al uso, es decir, no escanea radiofrecuencias. En este caso, son bancos de voces, están al revés. 4 personas, creo que eran 4, grabaron unos textos, unos párrafos, y el programador lo que hizo es girar esos textos y creo que los llegó a separar las palabras al revés. Y el programa cada cierto tiempo lanza esas palabras al revés para que las entidades puedan recogerlas y hacer ese cambio de voz y que podamos escuchar esas intervenciones. Lo que pasa es que además de que la gente la utiliza poco, quiero decir, un minuto y pasa, y dice esto no funciona, y es cuando pone el comentario no negativo, sino simplemente su opinión personal, esto no funciona, esto es mentira, esto no me lo creo porque no me ha funcionado. Realmente una es por el poco tiempo de uso, pero otra es también es el condicionante, quiero decir, es más fácil que una persona que cree en esto le funcione más rápido que una persona que no cree en esto. No digo que la persona que no crea no le vaya a funcionar. Ojo, le va a funcionar, porque además sucede, pero le va a costar más. Además, hay cierto tipo de personas que no les funciona simplemente porque no son receptivas de alguna manera. Claro. Estoy muy convencido y cada vez más de que máquinas como la que tengo aquí atrás o aplicaciones como la que hemos visto de Bips BCN, de la cual estamos hablando ahora, funcionan, pero no es el 100% la máquina. Creo que realmente es un 10%. Tú puedes tener la máquina más maravillosa del mundo, la que mejor funcione, que si tú no eres esa conexión o no quieres o no puedes establecer esa conexión, va a ser muy complicado. Entonces, realmente esto sucede y hay gente que no le va a funcionar. Pero yo insisto, hay personas que son transcomunicadores a día de hoy y han estado, al principio de todo, estuvieron 3 meses, por ejemplo, que no les funcionaba. Pero sí que tuvieron la paciencia suficiente, la convicción necesaria para continuar, seguir, hasta que de pronto encontraron un resultado. Realmente, para que funcione, solo nos basta un resultado. Evidentemente, un resultado que sea favorable. Bien. No nos pueden decir, es decir, por ejemplo, el que te he dicho, apuntar un número y que nos lo digan. Solo con un resultado ya tenemos la convicción necesaria para poder obtener más resultados, porque después del primero vienen todos los demás. Yo estuve 3 días con esta de aquí, 3 días, no funcionaba, y al tercer día empezó a funcionar y hasta el día de hoy funciona. Más o menos creo que he podido explicarlo. Más o menos. No, lo explicaste perfecto. Me dejas que le pregunte a los chicos que no, todavía no apareció mi cámara, ¿no? No, veo 2 cuadritos dando vueltas. Ah. Perfecto. Me imagino que estás, no te preocupes. Estoy. Sí, estoy. Si pones en Twitch me vas a ver. Estoy sí. De un costadito. Estoy en Twitch, fíjate una cosa, estoy en Twitch, Lo tengo minimizado, pero te tengo en pausa para no consumir. Okay. O sea, ¿vale? O sea... Sí, sí, entiendo, entiendo. Oscar, ¿le puedo decir a los chicos si te quieren preguntar algo respecto a lo que dijiste recién? Y seguimos sí, ahora supuesto. Con lo del app. Chicos. Efectivamente, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No quiero decir el número que somos, Oscar, para no quemarlo, como decimos los argentinos, pero estamos... Estoy haciendo el pico máximo hasta ahora que hice en todos, en todos los vivos. Enhorabuena. A ver, chicos, ¿alguna pregunta sobre lo que acaba de decir Oscar? Hola a todos los que están entrando ahora, los nuevos. Los saludo en un ratito. Voy a hablar con todos. Abuelo pregunta, ¿cómo hace para no tener miedo con todo eso lo paranormal? Vale. Y te hago una más con respecto a esta, si contestás las dos juntas. Y vamos haciendo un par más. ¿Hay alguna posibilidad de que la app no te responda porque no hay espíritus en el lugar? Pregunta Vicky. Es complicada. Es complicado. Ahora lo explico. Vamos a las preguntas. Primero a la del miedo. Bien. Bueno, siempre hago las mismas pautas. Y es, ya las sabéis todos, bueno, si no las repito. Repítela. Las digo mucho y a veces yo sé que soy muy pesado, pero siempre digo las mismas pautas y las pongo en práctica. Para hacer todo esto de transcomunicación hay que tener respeto, hacerlo sin miedo y evidentemente con amor, la vibración del amor, es decir, tener buen rollo. Un día que estás enfadado, cabreado o te has peleado con alguien, no hagas transcomunicación, porque evidentemente no te va a funcionar como quieres que te funcione. Y respecto al miedo, cuando digo no hay que tener miedo, hay que entenderlo bien. Nadie puede no tener miedo. Todo el mundo tiene cierta incertidumbre a cualquier cosa nueva, ¿no? En este caso, la transcomunicación instrumental, por mucho tiempo que lleves haciendo, siempre es algo nuevo, porque no sabes quién va a estar al otro lado. Entonces, podemos tener esas pautas y entender que el miedo es algo que tenemos que sobrellevarlo. Yo tengo picos de miedo. En todos mis vídeos se puede ver mis caras y evidentemente en alguna más que en otra, pues me enfrento al miedo y en muchas veces, en la gran mayoría, consigo calmarme porque en eso está el juego. No es cuestión de tener miedo y llevarlo al máximo posible, ¿no? Simplemente hay que, ostras, tengo miedo, ¿vale? Ahora bajamos el miedo. Ostras, me han dicho esto. Por ejemplo, el claro ejemplo es la de la risa. Me acordaste cuando he visto el vídeo, el trocito de vídeo de lo de la risa. Precisamente, esta fue mi primera etapa, es los primeros contactos, y realmente en ese momento tuve miedo. Se puede ver que tengo miedo. Y además hago la risa graciosa de no te rías. Sí, sí. Porque... Era una risa bastante... Sí. Claro. Es en plan, imagínate, yo estaba justo, mira, te lo puedo explicar, estaba justo aquí, en esta parte de aquí sí. Tengo una pared, ¿vale? Y estaba mirando hacia la pared, grabándome. Y justo todo lo demás, está la habitación, el sofá, o sea, detrás de mí había un abismo. Claro, yo estaba así, empiezo jajaja, o sea, jijiji, yo no te rías. ¿Por qué? Porque me entró miedo, claro, sí. Esa voz me entró miedo. Hay varias voces que a mí me dan miedo. Y esto es otra cosa nueva que no suelo contar. Siempre que digo, no hay que tener miedo. Pues sí, tengo miedo, pero lo controlo. Eso es la pauta realmente. El no tener miedo es controlar ese miedo. Y tengo miedo primero a las risas. Esas risas me dan... No me sientan bien. No es porque se rían de mí, porque esa claramente no era una risa de reírse, sino era una risa de ya te tengo, ahora vas a morir. Es un poco... Entiéndeme, ¿no? Es el concepto. Sí, por supuesto. Es el concepto. Entonces, este tipo de risas me dan miedo. Hay pocas, me van saliendo a veces, y otra es las voces graves, muy graves, que gritan o que te dicen algo... con la voz grave. Esta pregunta te la hago yo. ¿Tuviste así alguna voz grave, pero muy, muy grave? Así un estilo como los que vemos en la película cuando hablan. Yo cuando empecé con todo esto, lo que utilizaba era esta de aquí, la PSV7, y la enseño para que la podáis ver, que es una radio normal, un escaneador. Y bueno, empecé a hacer cosas y preguntando, etcétera, etcétera. Y en una de estas yo pregunto, la típica pregunta que ya me han respondido mil veces, pero en esta me respondieron un poco feo. Y yo pregunto, ¿qué sois? O sí, ¿qué sois? Uh-huh. Siempre pregunto, ¿qué sois? Y mientras yo estoy diciendo, ¿qué sois? Sale una voz diciendo, somos entes. Pero no, pero con una voz muy gruesa, somos entes, algo así. Claro. Yo escuché eso y me puse, lo voy a decir, yo tengo sentimientos y no es en plan, no es que tenga una coraza y no me asuste nada, ya digo que el miedo se ha de equilibrar. En este caso ya había hecho la sesión, ya estaba exportada al ordenador, estoy escuchando, ¿qué sois? Somos entes. No sé si la pregunta era, ¿sois espíritus o no? O ¿qué sois? O algo así, ¿no? Y uh-huh. de fondo mía, es decir, justo yo pisaba esa voz, pero se escucha, somos entes, pero con una voz gruesa, de miedo. Yo tuve que parar, se me erizó la piel y me puse evidentemente a llorar. Yo es que, pero no a llorar como un niño pequeño, quiero decir, me salían las lágrimas de ostras, ¿qué ha pasado aquí ahora? Porque eran mis primeras grabaciones, eran mis primeros contactos, no tenía la vibración que tengo ahora. Entonces venía todo y lo aceptábamos como venía. Claro, cuando a mí me dicen somos entes, yo me asusto. Todo el mundo entiende entes, o al menos yo entendía, no sé si todo el mundo, pero yo entiendo como entes algo malo. Por la película El Ente, por el dicho popular, no, que te va a entrar un ente y te va... El dicho popular, claro. Yo esto lo tuve que... Estuve como 4 días sin tocar la máquina. Simplemente dejé de hacerlo. Necesitaba un parón porque me afectó negativamente y como las pautas eran muy claras, respeto, amor y sin miedo, en ese momento si tenía miedo no podía hacerlo y dejé de hacerlo durante 4 días. En estos 4 días me dediqué a informarme, a estudiarlo, qué eran entes. Claro, yo hablé con un conocido, un amigo, y él me lo decía, me dice, Oscar, entes pueden ser la abreviación de entidades, así que no te quedes con lo malo, pueden ser buenas o malas. Claro, esto me ayudó bastante a nivel mental y dije, vale, puede ser, continuamos. Y al 4.º día continué, pero claro, continué ya con la seguridad que necesitaba para poder proseguir. Por eso digo que es muy importante. Es muy importante tener esas pautas del respeto, por supuesto, el sin miedo ya sabemos que es con miedo, pero... pues tener un baremo de hasta dónde estoy ahora mismo, qué necesidad tengo ahora de seguir o no y continuar. Y respecto al miedo porque a lo mejor la pregunta era también el miedo que pueda tener en casa, yo hago las cosas en casa y miedo yo no tengo. Quiero decir, si las cosas en algún momento se ponen más fuertes, entre comillas, de que algo se mueve o algo hay una actividad más fuerte... por algún motivo, evidentemente yo lo grabaré. Quiero decir, a mí me viene bien. No sé si va a pasar en algún momento, pero sí que no tengo miedo a eso. Perfecto, perfecto. Y había otra pregunta que ahora se me ha olvidado. Ya quedó muy, muy arriba. Yo tampoco me la acuerdo, pero te pongo una que me la resaltaron acá. Así seguís explicándonos sobre la Spirit Box en la aplicación. Vale, me acuerdo de la pregunta. Bien. Sí. Es que me sabía mal ahora dejar a la persona con la respuesta en el aire. Es muy difícil que no haya entidades. Es muy difícil. La pregunta de Vicky, si puede responder porque no haya entidades. Sí. Es muy difícil que no haya espíritus. Siempre hay espíritus. Quiero decir, siempre. Y cuando enciendes la aplicación, si no hay, van a venir. Uh-huh. Quiero decir... que dan como un poco de respeto, pero es lo que hay que tener. Quiero decir, cuando encendemos la aplicación tenemos que tener en cuenta de que tenemos espíritus alrededor. Ahora mismo hay espíritus aquí mismo. No, Oscar, que tengo que dormir solo, no me digas eso. Pero... No, chiste. No. Pero porque lo entendemos como nos lo han querido explicar, como con miedo. Y sí que hay que tenerle miedo, pero también hay que tener miedo a una persona viva que no conoces y son las 2 de la mañana y estás fuera por una fiesta, ¿no? Y vas por un pasillo y viene este detrás. Quiero decir por supuesto. hay que tenerle el respeto, no vayas por ese pasillo a estas horas, ¿no? Entonces, es cuestión de todo esto. Y sí, yo creo que hay entidades. En el hipotético caso de que no hubiera, al encender la aplicación estás de alguna manera llamando. Todos tenemos una luz, todos tenemos, desprendemos una vibración, ya te lo he explicado en alguna ocasión, y dependiendo de esa vibración vamos a traer a más buenos o a menos buenos. Uh-huh. No les llamemos malos, porque realmente me cuesta mucho llamarlos malos. ¿Hay malos? Sí, pero se llaman, tienen otro nombre espiritualmente, son retargados o algo así. O sea, es otra historia. Pero bueno, que depende de nuestra vibración, hacemos que vengan unos u otros. Y normalmente es muy difícil que no hubiera ninguno, porque viven entre nosotros. Estamos aquí. Es decir, están aquí y estamos aquí. Bien. Oscar, te propongo algo que me gustaría que probemos. Si no funciona, lo sacamos. Me dijiste que tenías el Twitch abierto, pero pausado por las dudas. Sí, lo tengo. Te propongo que lo pongas, a ver si te funciona. Así también podés leer y ver todo lo que dicen los chicos ahí, por si vos querés puntualmente contestar alguna pregunta que te hacen. Son muchas. Vale. Si vos ves alguna que quieras, si no te las hago yo, seguimos como siempre. Que te interese a vos, ¿eh? El chat está avanzando. Claro. A ti te tengo en pausa porque si lo pongo se nos va. Perfecto. Se nos va. Pero el chat sí que avanza. Yo lo tengo aquí, el chat. Ah, buenísimo. ¿Vale? Lo que pasa que yo no estoy acostumbrado a leer. Bueno, ya me has visto en algún directo yo, que es muy complicado para mí, pero bueno. No, pero sigamos hablando normal y cuando le pido a los chicos que te hagan una pregunta, ahí lo puedes. Si te parece bien, ¿eh? Sí, lo he minimizado. Es bien. Más, lo voy a poner un segundo, lo pongo en la otra pantalla. Ahí está, más o menos, creo que... Perfecto. Ahí está. Bueno, creo que quedó sumamente claro, Oscar. Ahora, podemos seguir con la explicación de cómo deberíamos usar, para los que le quieren probar, con la actitud que dijiste vos enérgicamente, con todo lo que acabas de decir, creo que no hace falta que agregue más nada yo. ¿Cómo deberíamos usarla para los que quieran usarla y solo para los que tienen Android, en este caso, en esta aplicación? Vale, lo primero es las personas que quieren probarla tienen que tener claro las tres pautas que ya hemos comentado y, sobre todo, las personas que no les ha funcionado, yo no me desesperaría. Es decir, continuaría intentándolo si es que quieren de verdad intentarlo, dándole esa oportunidad que realmente se merece, ¿no? Es decir, no tirar la toalla. Recuerdo que hay gente que tarda 3 días, hay gente que tarda 3 meses. Si uno está dispuesto a tener esa paciencia, pues yo creo y estoy convencido que en algún punto le va a funcionar, aunque sea poco, pero funcionará. Las pautas para encender, si quieres lo hago desde la aplicación. Por favor, si lo pueden ver muchísimo mejor. Vale. Si podés también encenderla para que la escuchen, no vamos a hacer ninguna sesión, solo para que la escuchen. No, tranquila. Si quieres, esto no está pensado, pero a ver, yo siempre tengo aquí, no está preparado, yo te lo digo porque las tengo aquí. Yo tengo esto aquí y yo en un momento dado pongo... Vimos en tus videos, cuando lo vimos con los chicos, que solés hacer preguntas sobre... De hecho lo explicaste, que siempre es mejor, para saber si realmente funciona una aplicación en este caso, es agarrar algo con las manos que tengamos... sin estar cerca del celular o algo que lo pueda captar la cámara, como para decir, bueno, esto puede ser que lo está captando la cámara, y decir qué tengo en la mano. Lo vemos en todos tus videos, que lo hiciste con el Pikachu, que lo hiciste con el plátano, que lo haces con esas figuras. Siempre hago esta práctica, este ensayo, porque realmente es algo, pues, que uno, cuando haces esta prueba, te da a entender de que esto está funcionando. Con la PSV7 también hice la prueba y con un plátano, que era lo que tenía en ese momento en el frutero, y funcionó, ¿no? Y entonces ya ahí me di cuenta de que están aquí, de que me están viendo, que si no sabéis lo que coger con las manos, basta decir de qué color es esta camiseta. Y sí, y es que funciona así. Y creo que es la prueba más irrefutable, por así decirlo. Hay muchas otras. Y estamos haciendo pruebas. Es que me estoy acordando de que tengo varias para ir haciendo que son muy, muy, muy interesantes, que desde otro punto del mapa alguien esté abriendo la página 82 y la primera palabra que me la puedan decir. Claro. Por ejemplo, son cosas que funcionan y si funcionan te quedas en plan, ostras, ¿cómo puede ser? Pero eso son pruebas que iremos haciendo. La aplicación. Bien. Esta es la aplicación, no sé si se va a ver. Sí, se ve. Sí, alejad, tirar un poquitito más para atrás y ahí se ve perfecta. Así, ¿no? Pues la ha parado. Pero... Ahora sí. Creo que así se ve. Esa es la aplicación. El nombre es Bips BCN. Está disponible para Android en el Play Store. Exactamente, sí. Bien. Los creadores son Spain Paranormal y el Bips BCN es el grupo de investigación de Barcelona. Bien. Un grupo de investigación paranormal que me ayudó Jesús, que es el oficial al mando, es el que me ayudó que me explicó los detalles de la aplicación y yo pude entenderlo y evidentemente ahora entiendo más la aplicación y por supuesto los resultados que yo obtengo pues son... sabiendo que la aplicación está hecha desde una base fiable, ¿no? Bien. Eso es lo interesante. Bien, perdón, Oscar. Sí, chicos, se la pueden bajar cualquiera que tenga Android. Es gratis, no es una aplicación que hizo Oscar, lo acaba de explicar. Y no le pagan ni nada, o sea que no la está recomendando porque le pagan. La está recomendando porque fue hasta ahora la única app que le sirvió de manera efectiva. Así tal cual. Exactamente, es una de las que más me funcionan y sí, no, de hecho, ellos mismos, los creadores y Jesús de Bips BCN, se sorprendieron porque realmente hice el vídeo sin preguntar, yo, ya ves tú, y salió así, y hice una segunda parte ya con la ayuda de Jesús diciéndome cómo lo habían hecho, y seguramente, y es más, no sé si lo sabes, yo te lo lanzo. Estoy haciendo un tercer vídeo, estoy haciendo una propuesta. Perdón, Oscar, pero acá un chico está diciendo, perdón, pero te lo tengo que leer porque un chico dice, no tiene costo, pero no te la da gratis, al menos algunas horas de sueño te cuesta. Sí, es el único costo, es ese, sí. Ostras, qué bueno. Es cierto. Qué bueno. Perdón, sigamos. No. Decía que va a haber una tercera parte de los vídeos y de la aplicación, porque he hecho ya 2 vídeos. Hay una tercera parte, estamos en proceso y precisamente es ya con los resultados de la gente. Los resultados de la gente me los envía al WhatsApp y en ese momento ya no soy yo, ya sois vosotros, que los mejores resultados me los enviáis vosotros y haré un tercer vídeo ya con las pruebas, las experimentaciones vuestras. Y esto es la prueba irrefutable y ahí terminará la saga, por así decirlo, de esta aplicación con vuestros resultados. O sea que quien quiera... Perdón si te pongo en un aprieto, pero cualquiera te puede de los chicos que lo usen acá, te pueden mandar su experiencia, la grabación de lo que hicieron. Sí, yo hacéis un vídeo con la aplicación, con algo en las manos, que se vea esa cosa... ese objeto en las manos, una pieza de fruta, un bolígrafo, lo que queráis, y lo único que pido es que sean menos de un minuto, es decir, minuto como máximo para poderlo agilizar y que se escuche clarísimo, que no me tenga que nadie se tenga que esforzar, que hay resultados muy perfecto. Muy buenos. Estoy poniendo tu Instagram en el chat para que el que quiera mandarte el video, primero vaya a tu Instagram, lo mire y te mande un mensaje, puede ser directo para ver por dónde te lo pueden mandar, tu mail o algo, pero acá ya acabo de poner tu Instagram ahí para los que quieran unirse a tu página, ¿sabes? Perfecto, los recogeremos todos, los mejores, los que sean irrefutables saldrán en ese último vídeo que simplemente es para demostrar una vez más y ya por última vez de que la aplicación funciona y ya no solo conmigo. Ese 90% de personas que les funciona, quiero que salgan a la luz. Así es, perfecto. Sigamos entonces adelante, tomad tranquilo el agua. Estoy poniéndole de nuevo a los chicos acá el nombre de la app. Cuando vos descargas la app, lo que escuché, lo que me dijeron algunos, es que tienen como una musiquita, ¿no? De hecho, en tu video... Sí, vamos a... Yo creo que... A ver. Para que vea bien, bien los chicos todo como es. Vale. Cuando encendemos la aplicación, sí, sale... No sé si se ve. Ay, le da, creo que le da el reflejo la compu, pero ahí se ve espectacular. Espectacular. Vale. Empezará a sonar esta música, ¿no? Es una música que, bueno, que es muy, muy, muy bonita, pero no, a nosotros no nos a la hora interesa. De investigar no nos interesa. Entonces, pulsamos aquí y se quita. Bien, justo al lado del logo, digamos, tiene un... Sí, tiene un botón de encendido y de apagado. Bien. Justo al otro lado también tenemos otro tipo de música que si le damos, pues podemos escuchar otra música. Bien. ¿Vale? Evidentemente no nos interesa y lo quitamos. Necesitamos la app lo más silenciosa posible. No sé si así se ve mejor. Espera un momento. A ver, así yo creo que... Espera. ¿Así? Más o menos. Creo que ahí se ve bastante mejor, sí. El problema es cuando le da el reflejo al monitor. Sí, tengo que estar pendiente de ello. Pero bueno, no te preocupes, no te preocupes. Es muy fácil de entender, simplemente aquí hay un botón, aquí hay otro, hay que desactivarlos. Y uno, cuando encendes la aplicación, este está activado, entonces no nos interesa, lo quitamos. Y queda la aplicación sin música, ¿no? Perfecto. Vale, después tiene, pues evidentemente tiene cancelación de ruido, cosa aquí abajo que yo no recomiendo. Ay, espera, qué desastre. A ver. A ver, y probá a acercarlo lo máximo posible, Oscar, a ver si se ve mejor. Ahí está, ahí se ve bien el que decís, el botón rojito, ¿no? Exactamente. Vale, bien. Este botón es el antirruido, yo lo quitaría, es decir, yo no lo quitaría, yo dejaría el ruido, porque el ruido, tal cual, la aplicación viene así, ¿eh? Simplemente ahí se ve espectacular, ahí cuando te fuiste para atrás, ahí se ve espectacular, Vale, pues... Me río porque... Perdón. Me voy a cansar con el brazo. No, pero para explicar eso, nada más, para que los chicos sepan. No pasa nada, toda la noche así, ya está. El tema es, el botón está pues para quien quiera utilizarlo sin ruido. Ahora haremos pruebas, pero yo recomiendo que lo dejéis así. Quiero decir, que haya ruido, porque el ruido también lo modifican. Entonces es más interesante y funciona mejor. Así que yo lo dejaría tal como viene, ¿vale? Lo he explicado para que sepáis lo que es, pero simplemente lo podéis dejar así. Y después, bueno, aquí tenéis la cámara, que si la activáis, que no lo voy a hacer ahora, pues se activa para poder grabar con la cámara. Es un rollo, yo no lo activaría. Bien. Simplemente es una cosa que han añadido, pero no interesa, porque para grabar podéis coger otro móvil, una grabadora, en fin, mil cosas. Perfecto. Vale, y lo divertido es esto de aquí, que bueno, cuando la encendemos está a 250, no sé si se puede apreciar. Sí, está, se ve perfecto, 250, exactamente, y ahora mismo estaría parada. Hay dos botones, uno es el de más y otro es el de menos, que está justo aquí. Esto es para darle más o menos velocidad, como si fuera una Spirit Bots. Contra más velocidad, las voces pasan más lento, es decir... Cuanto le damos más velocidad, más lento pasan las voces. Es decir, pues pueden entrar más voces, ¿no? Por ejemplo, yo tengo vídeos, el primer vídeo creo que lo hice a 400 de velocidad. Entonces, contra más velocidad, a 400, pues las voces van pasando más lentas y pueden hacer más frases. Contra menos, evidentemente, pasa más deprisa, etcétera, etcétera. Comprendo, comprendo. Más deprisa, evidentemente, les costará más. Yo, sinceramente, hablé con Jesús y me dijo que quedaba igual. O sea, quedaba igual, que en la Spirit Bots sí que funciona. Jesús, el muchacho que hizo la cosa, no Jesús, el hijo de Dios. No. Chicos, por favor. No. Lo voy a explicar. Se llama Jesús, es el oficial de Bips BCN, el grupo paranormal, al cual le hicieron la aplicación. Y realmente, sí, la verdad que tenía que matizarlo. Está bien matizado. Por las dudas, viste, acá hay cada uno que... Hay gente nueva también, entonces. Es normal. No hablaría tan tranquilo de Jesús así, ¿no? En plan, no, me dijo el otro día tomando una caña. No, pero realmente sí que me lo dijo. Me dijo Jesús, el creador, no el creador, sino el de Investigación Paranormal, me dijo que no era muy importante. En la aplicación en sí no era muy importante. Que si lo quería modificar, moverlo, lo moviera, y si no, que lo dejara tal como viene, que es en 250, así tal cual. Bien. Y ya está. Mi consejo, en 250 funciona, en 400 funciona. Yo estoy cómodo en 400, porque bien. Yo... pero porque a mí me da comodidad, pero no noto una mejora. Quiero decir, en la Spirit Bots sí, en la PSV7 tenemos las velocidades y funcionan. Contra menos velocidad, más deprisa va. Contra más velocidad, más lento va. Y evidentemente entran más voces. Bien. Más voces y más radiofrecuencias. Perdón, Oscar, yo... hay un chico que se la descargó y me acaba de decir hola, creo. Ya la está probando, ya en este mismo momento. Ahora vamos genial. A hablar, ahora vamos a hablar con Juan en un ratito. Juan, ahora vamos a hablar, vamos a seguir con Oscar para que siga contando todo. Sí, ya queda muy poco porque además de, bueno, tenemos la velocidad y después tenemos un botón de auto que lo que hace es escanear, entiéndeme que es, le llamamos escanear, pero realmente pasa por todos los bancos de voces al revés, y lo que hace es seleccionar la velocidad ajustándose a las necesidades que en ese momento tenga la entidad. Bien. Yo no sé hasta qué punto esto funciona. Claro. Yo, o sea, funcionar a nivel aplicación sí que funciona, pero a nivel... para cómo tienen pensado hacerlo, pues no sé hasta qué punto funciona más o funciona menos. Bien. Yo no lo toco. Bien, Oscar, o sea, déjame volver a decir algo a los chicos. En argentino se lo voy a decir, porque la mayoría son argentinos los que están. Claro. Chicos, para que tengan idea, súper corto se los voy a decir, para que tengan idea, esa app es un banco de voces invertidas sin sentido, por decirlo así. O sea, una chica nos explicó, Oscar, que leyó un capítulo de El Señor de los Anillos y sí, está puesto en esa aplicación invertido. O sea que no se entiende y no se dice, no pueden entender lo que dicen porque nuevamente es invertido. Entonces, cada vez que eso escanea, cuando ustedes escuchan una palabra, por ejemplo, el hola, o hola, ¿cómo estás? O soy José, o lo que cualquier cosa, ahí ya, primero eso ya es una prueba casi irrefutable de que la app no está siendo falsificada. Al margen de todos los videos que creo que ya quedó claro que subió Oscar sí, haciendo sus pruebas. Pero bueno, para que lo entiendan en argentino así mucho más rápido. Para los nuevos que entraron recién. Por eso lo estaba explicando, Oscar. Perfecto. Sigamos. Bueno, añadir que cualquier cosa que digan, a pesar de que, por ejemplo, estemos preguntando mi nombre, ¿cómo me llamo? Y dicen otros nombres o simplemente dicen hola o estás en casa o cualquier cosa así que podamos entender, aunque no estén respondiendo a nuestra pregunta, ya están dando señales de que están modificando esas voces porque está sonando en el idioma que podemos entender. Ajá. Dado que al revés no dirían nada, dirían... escucharíamos como ahora vamos a escuchar, pues ruido, ¿no? Bien. Si querés la encendemos. Yo no sé... Si se puede, si querés, si tenés ganas. Sí. Si la gente quiere, a ver chicos, ¿quieren que la encienda? A ver si captamos algún nombre de los que están en el chat para que vean que... a ver si así se asustan un poquito. Sí, obviamente, creo que la van a querer. Sí, wow. Sí. Vale. Oscar, de nuevo, si vos querés, la aprendemos. Si no, no. Sí. De verdad. Yo sí. Lo que pasa, evidentemente, que no, no sabemos lo que va a pasar. No, por supuesto. Vamos a ver, vamos allá, vamos a ver qué tal. Vale, lo pongo, yo lo siento mucho. Sabéis que... 400. 400, exactamente. Vamos a ver. ¿Se escucha? Se escucha, sí. Se escucha perfecto. Un segundo. Bueno, ahí lo que están escuchando, chicos, es el banco de voces que tiene invertido. No se entiende absolutamente nada. Nada, ¿o no, Oscar? Bueno, algo hay. ¿Hola? ¿Te oigo? ¿Alguien? ¿Alguien dijeron? Estamos aquí en directo ahora mismo. ¿Estáis aquí? No se entera, puede ser que haya dicho eso. Entendí entera. Ahora voy a beber agua. Te oigo. Te oigo. Yo escuché, te oigo. ¿Me oyes? ¿Estás aquí conmigo? ¿Con nosotros? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Muy... Luis, ha dicho Luis. Wow. ¿Estás aquí? ¿Me escucháis vosotros? Es que ahora estoy... Sí, sí. Vale. Luis. Vale, es que yo no escucho porque... Pero... Ahí. Vale. Yo también estoy tratando de prestar atención y escuchar. Vale. ¿Podéis decir el nombre de alguien del chat ahora mismo? Está el chat aquí. Os lo voy a poner más cerca. ¿Alguno de aquí, por favor? O si quieres intentar que pongan números. Manejalo vos, Oscar, como vos gustes. Ahí estás viendo el chat, como vos gustes, podés hablar con ellos, te escuchan. Están empezando a poner, que empiecen a poner números, a ver si con una cantidad de números ellos... Vamos a intentarlo, ¿eh? Yo no estoy... No te preocupes, no te preocupes, esto no vale, lo teníamos previsto. Estáis viendo números, ¿verdad? Sí. ¿Qué números hay? ¿Podéis decir? ¿Un 10? 10 sí. 10 no sí. Escuché 10 sí. Vale. ¿Podéis decir alguno más del chat, por favor? Hay muchos números. El que queráis. Hola. Hola. ¿Puedes decirme algún número del chat? Sé que es difícil, sé que... Están poniendo muchos números. Esperen, chicos, porfi. Está bien. Ah, ok. Sí, yo lo digo para... Estoy hablando con ellos. Ok. Para ver si... Un número más. Solo un número más. Oscar. Sí. Dijeron Oscar. Sí. Vale. Bueno, creo que han dicho el 10 y no sé si han dicho alguno más. Estamos... Uf. Bueno. Es que me canso el brazo. No. Yo vale. Escuché muy claro el Oscar. Muy claro. De hecho, lo vamos a ver en algún clip que haya hecho en los chicos o algo. Vale, vamos a... Ahora mismo, vosotros. ¿Cuántos sois ahora mismo? ¿Cuántos? ¿Cuántos sois? 6. Siga. Ay. Creo que han dicho 6. Sí, yo escuché un 6. No lo sé, es complicado. ¿Podéis decir vuestros nombres? Necesito que me digáis el nombre de alguno de vosotros. Uy. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Deja eso. ¿Luis? ¿Luis puede ser? No sé, antes han dicho Luis. Soy yo. Soy yo. Vale, Luis. Uf. Luis. Luis, ¿estás aquí? Uf. ¿Puedes hablar? Ojalá. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Eres Luis? Nunca había hecho un directo con la aplicación, ¿eh? Qué honor. Es muy difícil. Vale, todo el tiempo tengo esto. ¿Boli? Genial. ¿Sabéis lo que es? ¿Boli? Sí, tal cual. Un bolígrafo, un boli. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Creo que va a ser suficiente. Sí, sí. Molly, se escuchó muy claro. Gracias por estar aquí. Os mando un saludo. Adiós. Adiós. Vale, corto. Gracias, 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 Oscar. Esto no lo teníamos en la charla. Claro. Te agradezco mucho. Muchísimo, muchísimo. Me hiciste transpirar. Y vos también. Sí, porque además me costaba escucharlo y es complicado porque al ser una aplicación que hace ruido y estaba tapado y... ¡Ah! Wow. Pero bueno, ha salido algo. Algo ha salido, está bien. Para los que lo quieran probar, estuvimos haciendo acá una pequeña prueba. Escuchamos claramente Luis. Yo volví a decir Luis y dijo soy yo. Lo pueden ver en el directo si se guarda. Mira, fíjate, Damián, te voy a explicar una cosa. Sí. La transcomunicación, normalmente las personas que hacen transcomunicación, además de por otras razones, lo hacen en su casa o en donde sea, pero lo hacen en su intimidad y para ellos, porque es una relación extraña entre algo que no ves, entidades, espíritus... Y es algo muy, muy personal. Hacer transcomunicación en directo, como la que hemos hecho ahora o la que a veces hago en el canal, es complicado porque tú esperas, o sea, tú evidentemente haces un directo para que estés aquí, pero no depende de ti estar aquí en lo alto. A lo mejor ese día no quieren hablar o no funciona. Me ha pasado. Sí, hay directos que son muy buenos y directos que no son buenos, precisamente porque ellos no quieren hablar o porque yo no tengo ese día buena sintonía. Entonces, es un hándicap muy difícil y por eso la gente siempre me pide, haz un directo, y a veces tardo mucho en hacer uno porque tengo que estar muy preparado ese día y aunque a veces pasa de que aunque estés muy preparado, no funciona. Por eso hoy he querido hacerlo así, que ya te digo, no estaba nada hablado, no está nada pautado ni nada, pero creo que me siento en sintonía. Hoy es un día de los que me siento en sintonía, ya te digo y te repito que la compañía siempre ayuda y en este caso, nuevamente, al estar a gusto, hemos hecho posible esta pequeña intervención. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. De verdad. A vosotros por... De nuevo, chicos, esa es la aplicación Bips BCN. Está en Android, está gratis, se la pueden descargar. Si se animan pueden hacer cualquier prueba que ustedes quieran. La acabamos de probar, no la íbamos a probar, no íbamos a hacerla porque lo voy a anunciar, Oscar, algún momento va a ser un directo a la tarde en su canal de YouTube. Yo lo voy a retransmitir, pero ustedes van a poder ir al canal de Oscar, donde vas a usar no la Spirit Box, sino que va a usar lo que tiene ahí atrás, que se llama la Portal Box, que sí, se escucha espectacular. Y ustedes mismos le van a poder hacer preguntas no preguntas personales, sino preguntas, a ver, Oscar, dirás algún ejemplo a los chicos. Sí, bueno, nosotros cuando hacemos un directo así, lo primero que intentamos decir es que las preguntas personales no las hagamos, porque para eso tenemos otros medios y otras maneras, mucho más, ya sabes que son mucho más cómodas, más cercanas, y encuentro que se ha de hacer por otros medios, que se puede hacer, pero por otros medios. Bien. Que tampoco quiero hablarlo aquí porque no he venido a eso. Pero, bien. Es así, pero... Sobre todo en los directos que hago con mucha gente, que como lo que hemos hecho ahora, pues las preguntas son un poco saber que dónde están, uh-huh, en general, o saber quiénes son, o incluso hablar, porque ahora no hemos tenido tiempo y encuentro que la aplicación, además, no lo tenía muy bien, pero hemos hablado con un Luis. Uh-huh. Por ejemplo, cuando nos sale una entidad que sale dos veces, que dice, uh-huh, Luis, y después soy Luis... a mí me ha pasado en plan, no recuerdo ahora exactamente cómo o qué es lo que dijeron, pero sí que cuando se repite la entidad intentamos que las demás le hagan un poquito de hueco para poder mantener una conversación, incluso saber quién es o saber cómo murió o uh-huh, saber cómo poderlo ayudar, ¿no? De alguna manera, siempre que se pueda hacer algo. Entonces... en esos directos pueden pasar de estas cosas, o puede pasar que pongamos lo que hemos hecho hoy, que todo el mundo pone un número y, uh-huh, y las entidades pues van diciendo números. En este momento, en el caso de hoy concreto, se estaba repitiendo el 10, esa es la verdad, es lo sí, que yo estaba viendo por el chat, y ellos han dicho el 10, no sé hasta qué punto, es que claro, yo no lo he podido escuchar bien, pero si confirman el chat, además... En estos directos se confirma mucho lo que oye la gente, lo que oís vosotros. Bien. Porque como ya viene grabado, o sea, como ya viene pasado, no sé cómo explicarlo, como ya pasa a través del micro, ellos modifican en directo muchas veces, uh-huh, pero como yo no lo puedo captar, a veces de cada 20 cosas solo puedo captar 10, para que nos entendamos, uh-huh, pues la ayuda del chat es esa. Así que cualquier pregunta que no sea personal, de dónde son, siempre con respeto, evidentemente, uh-huh, no les podemos preguntar si tienen hambre, porque parece una tontería, pero es una pregunta que falta un poco al respeto, es decir, ellos nos enfadan, al menos no como lo entendemos nosotros, pero son preguntas un poco, preguntas serias, todo lo que sea seria, para adelante, preguntas obvias, ¿para qué vamos uh-huh, a llamar hacia otros mundos? Bien, bueno, eso, chicos. Oscar, cuando él lo haga, me va a avisar. Yo lo voy a retransmitir, va a ser a la tarde. Ustedes lo van a ver en mi canal y van a poder ir a su canal y hacerle las preguntas. Van a poder estar ahí apoyándolo. Él tiene un canal en YouTube que se llama Expediente Spirit. De esa misma manera lo encuentran en todas las redes sociales, ¿verdad, Oscar? Sí, creo que... Bueno, sí, estoy en... Instagram. En Instagram, en Twitter es diferente. En Twitter es Spirit Experiente, algo así. Bien, ahora lo buscamos. Es Twitter, Facebook y ahora me he hecho TikTok, fíjate. Bien. Pero vamos. Bien, muy bien. Oscar, voy a decir dos cosas y ahora si los chicos te quieren hacer una pregunta la van a dejar en el chat y las que vos quieras, vale, las que vos quieras las respondes. Lo primero que pasó con esta app fue que salió un Luis. Sí. Lo más claro que se escuchó, salió un Luis. Después de un ratito, yo escuché el 10. Después de un ratito volví a decir Luis y yo dije, es Luis. Y se escuchó claramente, para mí, yo lo escuché, no sé ustedes. Sí soy yo. Es lo que yo escuché. Y después, bueno, dijo Oscar que tengo en la mano. Aquí en España se dice bolígrafo, se dice boli. Y se escuchó dos veces boli. Lo pueden ver en el directo porque va a quedar guardado. Después, Oscar, vos que tenés más oído para todo esto y tenés las herramientas, lo vas a poder escuchar mejor. Sí, lo vamos a comprobar. Así es. ¿Alguno quiere hacerle alguna pregunta sobre esto a Oscar? Así cerramos el tema de la Spirit Box de la app y nos cuenta un poquito sobre la Portal Box, la maravillosa Portal Box. Te lo dejo en tus manos, Oscar. Podés interactuar con el chat como si fuese tuyo, ¿eh? Sí, perfecto. Estoy leyendo un comentario que dice, ¿alguna vez fuiste a algún lugar o hiciste algo que tuviera que ver con todo esto? Que dijeras, bueno, hasta aquí llegué con esto puntualmente. Vale, te explico. Sí, he hecho alguna que otra historia de estas cosas, de salir de casa y hacer alguna experimentación. Me voy a poner el chat más cerca para leerlo, porque me he dado cuenta que ya no soy tan joven. Te explico. Sí que he hecho salidas fuera de casa, he hecho experimentaciones y a mí me gusta, a pesar que digo que hay que tener respeto, sin miedo y con amor, me gusta mucho jugar con el miedo y me gusta sentir miedo porque soy un masoca, pero además de eso me gusta probar. ¿Por qué? Porque cuando tienes el miedo, las entidades pueden jugar a tu favor o jugar en contra. Y cuando juegan a tu favor, sabes que de alguna manera dices, ostras, pues no han atacado, no han dicho. En cambio, cuando juegan a tu contra, que lo hacen muchas veces en algún punto, pues dices, buah, pues quizás debería irme, ¿no? Me ha sucedido, tengo un vídeo, te voy a explicar una cosa. Esto es nuevo también, esto no lo he explicado y ahora lo voy a explicar y quiero quitarme esto de encima. Te explico. En 2019, en octubre de 2019, en el Halloween de 2019, decidí hacer primero un tráiler diciendo que 5 personas, incluida yo, haríamos una sesión en el bosque y visitaríamos una casa abandonada donde haríamos una sesión de una o varias sesiones de Spirit Bots. Nos infundaríamos miedo y veríamos a ver qué pasa. Está el tráiler. Llegué a poner el tráiler en el canal de YouTube. La gente, pues, evidentemente, quedó expectante de todo lo que sucedía. Yo tenía ciertas... Cogí un grupo de ciertas personas, ciertos amigos, se puede decir, y hicimos ese vídeo. Este vídeo existe, o sea, funciona, es decir, está hecho. ¿Qué pasa? Que no lo llegué a terminar de editar, estoy en ello. Ha pasado muchísimos meses y este vídeo está en el limbo, está en stand-by. El ordenador se me rompió, he tenido ciertos parones que ha hecho que el vídeo no saliera a tiempo. Por favor, apúrate porque quiero ver eso. Por favor. No salió. Tuve mucha gente que incluso los que vinieron también quieren verlo. De hecho, hay algunos de los que vinieron que me han dicho que ya lo dan por perdido. La última cosa que sé es que creen que se ha eliminado, que ya no existe, pero realmente pude recuperar ese vídeo. Pude recuperar no solo los vídeos, sino el archivo, porque ya estaba todo hecho. Faltaban los subtítulos de la parte final. Es decir, el vídeo estaba ya casi terminado. Y lo pude recuperar todo y me falta poner ese cachito de subtítulos. Y os puedo adelantar que sentimos miedo. Yo sentí miedo. Yo cuando tengo miedo me crezco. Soy, ya te digo, loco. Porque me puse detrás de la puerta y notaba una sensación muy rara, muy incómoda. Nos llegamos a sentir muy incómodos. Y es que no es para menos. Lo veréis muy pronto. Es un vídeo, y ya lo adelanto, es un vídeo que al final, como no pudo salir en su día, va a salir cuando tengamos 2000 suscriptores, va a salir para todo el mundo porque creo que es una manera de celebrar aparte de otras cosas que ya sabes que van a suceder, pero esto también lo quiero hacer, quiero darle esa oportunidad a ese vídeo, porque de verdad es la primera salida que hicimos de Expediente Spirit con un grupo que no se conocía realmente, que no tenían ningún parentesco entre unos y otros, pero sí que nos unió esa noche lo que vivimos. Hablamos con Ana, que no quiero adelantar mucho de ese vídeo, hablamos con Ana que vivió en esa casa y algo pasó en el pozo de esa casa. No quiero adelantar mucho más, simplemente quiero dejar esas cositas porque están ahí. Así que el vídeo saldrá, ya puedo decir que va a salir, porque lo he recuperado, está a punto de terminarse, de poderlo terminar de editar, y saldrá, ahora sí, ya tiene fecha, en 2000 suscriptores. Bien, bien, qué genial, qué genial. Y quien te diga, Oscar, algún día podremos hacer alguno vos y yo, ¿no? Por supuesto, tengo muchísimas, ya lo hemos hablado, tengo muchas ganas, tengo muchísimas ganas, y me encantaría, es decir, me encantaría, sería increíble poder estar tú aquí o yo allí o donde sea y poder que puedas experimentar. Yo sé que a la gente que puede venir a casa, ahora ya no pueden venir, o sea, aparte de que ahora ya no vienen por lo que ha pasado, claro. Evidentemente ya no vienen, pero cuando podían venir, la gente que ha venido les ha cambiado un poquito la cabeza, la mente. Amigos que han venido, han probado la máquina y han dicho... increíble, o sea que esto cambia un poquito lo que es la manera de ver las cosas, y cuando lo tienes presente, lo tienes cara a cara, porque no es lo mismo, al final no es lo mismo como lo estamos probando aquí a través de internet, de online, que funciona, lo vemos, pero cuando estás aquí en casa y ves la máquina y la tocas y estás preguntando y te responden, que no tiene sentido, dices, no tiene sentido, pero está pasando. Así que estás más que invitado. De verdad, hay un futuro para ello y sabes que gracias, yo estoy encantado. Muchas gracias. ¿Querés responder alguna pregunta más o pasamos directamente a la Portal Box? Soy muy malo para esto. No sé si... Okay. Sé que ha habido muchas preguntas, pero se han ido arriba y ahora no sé cómo se sube aquí. Chicos, pónganle una vez más un par de preguntas a Oscar. Vale. Y elegí dos más, Oscar, tranquilo, y seguimos con lo que... con lo que habíamos dicho antes de la Portal Box. Vamos a esperar ahora que pusimos el modo lento en el chat para que no te vuelvas loco y puedas leerlos tranquilos. Ahí tenés una pregunta si querés, Oscar. Vale. ¿Qué te da mejor resultado, la PSV7 o la aplicación? Depende del día, te explico. Todo es adaptarse. A mí me gusta mucho la PSV7. La PSV7 es la primera y es la PSV7. Quiero decir, yo me quedaba con la PSV7. Realmente la aplicación tiene... Es que depende del día, es que no te puedo decir. Para mí, por tiempo, la PSV7. A día de hoy, la aplicación se adapta muy bien a mí. Quiero decir, al final creo que es lo que hablamos siempre. La máquina o el utensilio o la herramienta es el 10% y tú eres el resto. Ese 90% lo pones tú. Entonces, si tú estás cómodo con algo, te va a funcionar mejor. ¿Qué me pasa a mí? Que hay días que yo no dejo nada. Hay días que utilizo la radio de allí, hay días que utilizo la Portal Box, días que utilizo la PSV7 sola, o hay días que utilizo la app. Depende del día. En mi caso... Claro. Depende del día. Bien, bien. Ahí tenés 3-4 preguntas más, las que vos quieras responder. Te lo dejo tranquilo a tu... Yo tengo toda la noche, ¿no? Tengo ganas de investigar más a fondo la aplicación. Debería hacerlo. Y yo te respondo, ¿por qué no? Quiero decir, ¿qué es lo que te impide no hacerlo? Quizás el miedo. Pues si hay miedo, hay que trabajarlo. Es decir, si de pronto tienes ese miedo, hay que quitárselo. Quitárselo me refiero a bajarlo a mínimos. Sabes que esto está funcionando y si no lo sabes, pruébalo y sigue investigando si te apetece. Si no tienes miedo, que es creo que es el hándicap que todo el mundo puede llegar a tener en algún momento, y yo me incluyo, por supuesto, pero si lo coges como algo normal, como yo estoy respirando, hay gente, por desgracia, que no lo está haciendo. pero no significa que no esté, que no tenga derecho a estar. Quiero decir, ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué le tenemos miedo a eso? Está muy bien el concepto para películas, para el miedo en general, ¿no? Para el terror, pero ¿por qué miedo a las entidades? Miedo... Yo no le tengo miedo a mi madre, por ejemplo, y no quiero entrar en este... No. En esto hoy, pero yo no le tengo miedo a mi madre. Entonces, y mi madre ya no está aquí como yo estoy aquí. Está de otra manera y está comprobado. Entonces, ese miedo, claro, miedo a la incertidumbre, miedo al no saber, pero si vas indagando, vas cogiendo, tomando notas, con todo el respeto del mundo, con toda la tranquilidad, claro, sin desesperarse, no le veo ningún problema. Yo le invito a que lo haga siempre con esas pautas, y si en algún momento surge algo que no está preparado, como a mí me surgió con lo de somos entes, pues haces un parón y estudia, que es lo que hice yo. Dije, entes, ¿qué son? Entidades, tal. Y cuando me pude formar, cuando me pude aliviar y sentir mejor, continué y ya está. Esa es la respuesta. Bárbaro. Vale, más preguntas. Es que, a ver. Las que vos quieras, no hay ningún problema. Si alguna vez tuviste algún poltergeist, se dice, ¿vale? Bien. Sí. Yo soy una persona, a pesar de que estoy haciendo siempre todo esto y me gusta y hago todo esto, siempre le busco lógicas. Siempre le busco lógicas. Entonces, si se mueve algo, lo primero que voy a hacer es mirar. Y si se ha movido... Sí, vale. Es que ahora me he acordado que sí. Siempre le busco lógicas. Entonces lo primero es buscarle lógicas. ¿Que me ha pasado algo? Sí. En relación a... Insisto, en relación a mi madre. Y cuento cosas. Venga, va. Como vos quieras, Oscar. Eso, sí, sos libre de hacer lo que gustes. Este canal también es parte tuyo. Pero quiero que te sientas parte de este canal también. Es interesante. No, pero yo si no cuento es por no aburrir, ¿eh? No, realmente, a mí me da igual, yo lo cuento. A mí no me aburrís y también es mi canal, así que haz lo que quieras. Perfecto. Cuando mi madre dejó de estar físicamente, me cuesta mucho decir fallecida, fíjate que es así, es la verdad, pero cuando pasó, aparte de pasar muchas cosas, no sé si, bueno, pasaron muchas cosas, a nivel de aquí sí que tuve la tele, sí que es verdad que en no sé si 2 o 3 ocasiones el volumen se bajaba, se apagó un par de veces y no sé si se llegó a encender, eso lo tendría que hablar con mi pareja, que es la que más recuerda todos estos momentos maravillosos. Entonces yo di por hecho o di por... era el momento de decir, ostras, yo leí y en algún punto vi algún vídeo que decían que ellos se comunicaban y lo hacían a través de alguna cosa de estas, ¿no? Y claro, esto yo se lo cuento a mi hermano y os vais a reír, pero mi hermano me dice, ostras, pues es que a mí también me ha pasado. Mi tele también se apaga, mi tele también se enciende y no había pasado nunca. De hecho, ahora ya no nos ha vuelto a pasar nunca. La tele que tengo es nueva, quiero decir... No tiene un año, no sé, 2 años tendrá. Y él lo mismo. Entonces, cuando él me contaba eso, yo ya até cabos, ¿no? Y dije, ostras, es muy curioso, es muy, muy interesante como de alguna manera se ha querido comunicar. Estoy aquí, simplemente estoy aquí. Ya hablamos de ello en su día. Ya algún día lo contaré, pero sí, es así. Entonces... A nivel de cosas de estas sí que he tenido esta experiencia en la que yo no le he podido dar una explicación precisamente por la versión de mi hermano, ¿no? Que justo después, acto seguido, no sé si a mí también me ha pasado, justo en las semanas siguientes, a todo lo acontecido. Entonces, a eso yo no le doy esa explicación. Después te explico, yo en mis vídeos, más al principio que ahora, porque ahora estoy en otra fase, pero sigo en ello, intento que muevan objetos. A mí me interesaría que lo hicieran, porque grabarlo, sobre todo, es una prueba más para todo este conjunto de que están aquí y de que lo pueden hacer. Por supuesto. Y mira, ya lo tenía para decir, lo digo ahora, mañana a las 6:30 de la tarde, hora de España... se estrena un vídeo de la Portal Box antigua, creo que va a ser el último vídeo de la Portal Box antigua, donde además de hacer preguntas y algún que otro reto de que tengo en las manos, lo que hago también planteo, cojo una pelota roja y la pongo encima de la mesa y les planteo que la muevan. Y ellos contestan, la Portal Box contesta a través de, ellos contestan a través de la Portal Box. Que lo vean mañana, que lo vean mañana. Sí, porque yo lo cuento todo, si es que... Pero es muy interesante porque lo explican y es muy, muy interesante. Mañana, si quien quiera, lo podemos ver de estreno. Y lo bueno de que no lo sabía, bueno, ahora ya lo sé de hace un par de vídeos, es que lo de los estrenos es que yo puedo estar con la gente y comentar, en ese momento me pasó esto, y eso es muy interesante. Bien. Así que quien quiera ya lo sabe. Perfecto. Hago pruebas de esta manera y bueno, intento que haya resultados. Ojalá que en algún punto haya esa cosa que podamos, y al menos que la pueda grabar. Van a tu canal, que es Expediente Spirit, lo van a encontrar súper, súper fácil. Se suscriben, activan la campanita y le va a llegar una notificación para el video de mañana, donde pueden incluso chatear en el mismo momento que hablan con Oscar, porque es estreno. Bueno, no sé si quieres leer una más, si no ya pasamos con el portal, como vos gustes. Sí, ahora pasamos pero a ver... Alguna que te interese de ahí, elegí la que quieras, no hay ningún problema. Vale, jugaste a la Ouija. Ay, se me ha ido la pregunta no sé dónde. Qué negado soy para esto. Vale, vía. Por favor. Vale, ¿alguna vez jugaste a la Ouija como para comunicarte más con esos entes? Vale, la Ouija. Vamos a matizar esto de la Ouija. Al igual que hago transcomunicación instrumental, que creo que 70.000 y pico personas en el mundo lo hace, y no pasa nada, la Ouija es otro mundo, es otra historia, aunque tienen un concepto muy parecido, y hay mucha gente que te dirá que es lo mismo, a nivel tecnológico te dirá la Ouija, la transcomunicación no deja de ser una Ouija a nivel tecnológico. Uh-huh. Bueno, llámalo como tú quieras, pero la Ouija hay que tener un respeto un poco más profundo, porque en la Ouija lo que están haciendo es incidir en su energía en un objeto que lo están moviendo en ese momento. Aquí realmente están modificando voces y no está sucediendo nada físicamente. Bueno, salvo lo de la... Es otro concepto. Yo lo entiendo así y además es otra historia. La Ouija tiene sus peligros. Hay investigadores de transcomunicación que lo hacen. Y está bien cuando lo haces de forma técnica. Te explico. Yo no hago la Ouija. No he hecho la Ouija. Cuando era pequeño sí. ¿Quién no la ha hecho de pequeño? Yo no. La copa nada más. Hay mucha gente que lo hace, ¿no? De alguna manera. Bueno, el juego de la copa tiene una cierta similitud también. Uh-huh. Más o menos. Entonces, realmente es como que a los 13, 14, 15 años hay esa necesidad de vamos a ver, esa pasión por el misterio. Hay gente que le dura toda la vida y hay gente que le dura un segundo, porque cuando se mueve, por ejemplo, ya te dura un segundo de decir nunca más lo hago, ¿no? Y siempre se cuenta, ¿no? Experiencias de no, a nosotros se nos movió, a nosotros nos pasó esto, nos asustamos, no la cerramos, mil historias. Creo que la Ouija tiene un mal nombre, que es el juego. De la Ouija no es un juego, simplemente es un instrumento de comunicación con entidades. Yo creo que incluso de bajo astral. Pero eso es otro punto mío, ¿vale? Es otro punto mío. No es una opinión personal mía. Uh-huh. Mi consejo es no hacerla y que si se hace, se haga con todas las pautas habidas y por haber. Que desde luego no lo hagan personas jóvenes, porque tienes dos problemas. Te puede funcionar y quedarte tocado, en el sentido de cuando somos jóvenes y vivimos ciertas cosas que no le podemos dar explicación, nuestra cabeza puede reaccionar de mil formas y a veces una de ellas es el obsesionarse con ello. Y creo que el problema después viene esa obsesión por, ostras, si ha funcionado, yo quiero hablar con... Y empiezas a comunicarte y no sabes muy bien por quién, con quién ni por qué, y pueden suceder cosas un poco negativas. Mi consejo es no hacerla. Yo la hice de pequeño como un juego y realmente no pasó nada, es lo que tengo que decir, que a mí no me pasó, no me sucedió nada. Quizás tampoco le dimos la importancia ni la credibilidad, a lo mejor hubiera sucedido y hubiéramos echado la culpa al amigo que teníamos enfrente, ¿no? Que lo ha movido él, sí, y él sí, que no, y al final no se sabe y se deja, ¿no? Uh-huh. Mi postura ante la Ouija es eso, respeto máximo, no hacerla si no sois experimentados, grandes experimentados en ello. Hay personas que sí, que las hacen como quien hace, yo qué sé, lo que sea, un parchís, pero no es aconsejable, no es aconsejable para mi punto de vista. Hay otros métodos mucho más tranquilos, por ejemplo, lo que yo hago, que es parecido, pero no es lo mismo. Bien. Hasta ahí esa pregunta. No sé si... Como vos gustes. Como vos gustes. A ver, ¿qué más? Sé que te quedaron un montón arriba. Sí. Ayúdame si puedes. Es que... Chicos, porfa, relax. Ahora lo van a... Le va a contestar Oscar. Estén tranquis. No se apresuren. Había quedaron pocos moderadores que se fueron a comer, obviamente. Le otorgué otro mod a Poison para que ayude a los chicos. Mile, porfa, no te desesperes. Llévalo como lo desesperas siempre. Tranquila, no hay ningún problema. No hace falta que te desesperes. Oscar le va a contestar a todos los que él tenga ganas de contestarle, ¿sí? Por favor. Sí. Bueno, ahora mismo. ¿Querés que te busque alguna yo? Sí, por favor. Porque, bueno, ahora me están hablando. A ver, es que esto se va para arriba. Vale. Voces del más allá, vale. Voces del más allá... no sé si... No vi esa película. La que sí que vi, no sé si es la misma, a lo mejor... White Noise, ¿se dice? ¿Es ruido blanco. No puede ser. No sé si Voces del más allá tiene algo que ver con Voces del más allá, las psicoimágenes. No sé si tiene algo que ver con eso. No recuerdo bien. Era un chico que hacía fotos y en esas fotos... ¿Puede ser? Es que me suena muy lejana, ¿eh? Si la he visto, no me acuerdo. Ya te digo bien. Lo estoy buscando. Sí, White Noise. Exactamente esa. Sí. Vale, pues White Noise es... Con Michael Keaton, sí. Pues si es esa película, sí la he visto. Recientemente, además... La tengo tanto la 1 como la 2. La 2 no la he visto, pero sí que la 1... La vi hace muchos años también. Uh-huh. Creo que la vi cuando salió y fue, pues evidentemente me encantó, porque a mí me gusta es que habla precisamente de esto. Uh-huh. Habla de transcomunicación, habla de psicoimágenes, habla de psicofonías y habla un poquito de todo. Claro que sí, que los llevan al terreno de miedo, terreno de terror, terreno de darle ese punto de oh Dios mío, no lo voy a hacer en mi vida por si me sale algo malo. Es verdad, lo llevan así, pero es una película y a mí me gustó, sí. Es una película que te pone en posición para decir, ostras, esto está pasando. No todo lo malo, porque hay cosas buenas, pero está pasando. Está muy bien esa peli, me gusta. Dice... Oscar, ¿tuviste un contacto con un ser fantasma o espíritu? ¿Contacto a qué se refiere? Si he hablado, porque hablas casi todos los días. Casi. Yo hago 2 sesiones semanales para mí. Algunas de ellas las grabo y otras pues no las grabo. A veces hago directo, a veces no, depende del día. Pero sí, hablo con entidades, son para mí espíritus, yo siempre lo digo, a pesar de que sea muy presuntuoso decirlo sin tener el 100% de la convicción humana, etcétera, etcétera, ya lo sabemos. Pero en mi caso, tengo, a nivel personal, y es una opinión personal, tengo pruebas suficientes. Una de las pruebas más fáciles y básicas es preguntarles a ellos, ¿sois espíritus? Y te dicen sí, ¿sois fallecidos? En fin... Todas las preguntas te van a responder. Y alguno me dirá, sí, pero a veces mienten. Sí, pero todas las veces, no sé cuántas veces, no sé, podríamos hacer un vídeo, un día voy a hacer un vídeo de fragmentos, los reuniré todos, de todas las veces que he dicho si son espíritus, fallecidos, estáis en el más allá, etcétera. A ver si así se puede entender más, pero sí, yo creo que sí. Hablo con entidades, son espíritus, y no sé si es la pregunta esa, pero... Creo que esa es la respuesta. Sí, déjame aclararlo con el chat. Chicos, por favor, si van a disfrutar del stream, Enfóquense a escucharlo, Oscar. No se peleen acá en el chat. Hablen tranquilos. Cuenten sus cosas. No hay ningún problema que las cuenten. Les va a llegar el momento a todos. Nadie deje de contar lo que tenga ganas de contar y decir lo que tenga ganas de decir. Siempre con respeto. Si alguno no cree, lo puede, obviamente puede decir yo no creo y va a ser respetado, no hay ningún problema, siempre que se trate con respeto. Por favor, no se pongan tensos. Si quieren hacerle una pregunta a... Nadie se va a poner estricto, nadie se va a poner estricto. Si quieren hacer una pregunta a Oscar, es el momento. No está todos los días Oscar acá con nosotros. Disfrútenlo, que es una persona que sabe muchísimo. Y está atento y les responde de manera muy cordial. Disfruten eso, no hablen de otra cosa. Si quieren hablar de otra cosa, no contesten o vayan a ver otro stream. Por favor, pongamos el chat en orden para que quede todo referido a lo que... cuenta Oscar, por favor. Sigamos. Vale, hay una pregunta justo ahora. Dice, ¿alguna vez quisiste dejar todo esto de lado por miedo a que le pase algo a tus seres queridos? Bueno, no, realmente no. Porque entiendo que no les va a suceder nada, realmente es lo que yo opino. Pero sí que dejarlo no. Dejarlo, no. Tener ese momento, como he explicado, de 4 días de pausa para poder ubicarme, sí. Hay días que me cuesta más. Hay días que cuesta. Evidentemente, esto no es fácil, no es un teléfono, no es hablar por hablar, no... Hay días que cuesta. Pero yo creo que todo en la vida cuesta, ¿no? Y te has de enfocar y esforzar en ello. Yo tengo un motivo muy, muy, muy grande y muy pesado para seguir haciéndolo y creo que es mi forma de vida, ¿no? Yo no era así hace un año y un poco. Yo era otra persona. Yo jugaba a la Xbox, era otra persona, diferente. Y evidentemente los que están a mi alrededor se han tenido que adaptar a mí. Y yo lo entiendo y es lo que hay, ¿no? Pero todo tiene un porqué muchísimo más profundo de lo que creéis realmente, y algunos ya sabéis de a lo que me refiero, no importa ni repetir. Pero sí que es verdad que hay días que me he sentido mal, porque hay un luto realmente también, y hay días que digo, uff, pero ese uff se termina en cuanto digo, no, si es que es lo único que me mantiene cerca de la persona con la que yo quiero seguir teniendo contacto. Y yo creo que con eso queda muy explicado y por eso creo que es suficiente. Bien. Ahí está la respuesta. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí te están llegando más, pero si querés seguimos, si no... Más o menos sigo con la siguiente. Dice, ¿sentís la energía del ente? ¿Es bueno o malo? Sí, no es que no sé hasta qué punto puedo sentir la energía mala o buena, pero sí que a raíz de un tiempo puedo notar si una sesión va a ir bien, va a ir mal, aunque a veces me equivoco, y también puedo notar si son buenos o malos. Pero me puedo equivocar. A veces incluso ellos pueden hacer que sea todo lo que ellos quieran que sea. Quiero decir, ellos mienten, ¿no? De alguna manera pueden hacerlo. Pero sí que en el momento que yo me siento incómodo, que viene ese miedo, intento que se vaya. Intento vibrar siempre con el buen rollo, con el amor, y esa voz deja de salir o simplemente cambia el ambiente. Tengo que decir una cosa. Esto es algo que tampoco he dicho en alguna ocasión y ahora es buen momento, dado que decís, han hablado de energía. Al principio de todo esto, cuando empecé con la PSV7, y lo digo para la gente que esté empezando con la aplicación y que quiera indagar mucho más profundamente, como decía aquella persona que en el chat ha puesto que sí debería hacerlo. Una de las cosas que no se dice, pero porque es algo como que entra en la normalidad, pero realmente te topas con ello y tienes que tener ese decir, ostras, esto es por esto. Al principio me absorbían mucho la energía. ¿Qué significa esto? Sí. Significa de que encendía el aparato, encendía la Portal Box o encendía la PSV7, estaba pues 15 minutos y a los 15 minutos estaba mareado, con dolor de cabeza, en alguna ocasión con ganas de vomitar, malestar. Uh-huh. Esto sucede no todas las sesiones y ahora no me sucede por el cambio de vibración y ahora lo explico, pero sí que es verdad que pasaba. Se habla siempre de que ellos absorben energía. Bueno, también es un concepto raro porque realmente no es que absorban energía. La energía la absorben de la propia máquina, uh-huh, de ti también, pero lo que a nosotros nos pasa, a los transcomunicadores, creo, y es opinión personal, es que hay un cambio energético. Es decir, tú le das energía a esa entidad que pueda hablar, para que pueda utilizar la máquina y pueda hablar mejor, que pueda articular palabra, y a ti esa entidad te está dando otro tipo de energía. Entonces, este choque energético que existe, que está ahí, hace que tengas mareos, que como que no acepte tu cuerpo esa cosa, ¿no? Eso es lo que he llegado a leer y es lo que he llegado a entender, uh-huh, que creo que es una explicación un poquito más allá de eso de que te chupan energía y ya está. No, creo que es más un cambio energético, y si hay entidades de baja frecuencia, de bajo astral, entidades pesadas, pues te va a provocar a ti una pesadez, un cansancio. Es que encaja perfectamente realmente a la práctica con lo que vivía. Digo vivía porque ya hace tiempo que no me pasa, evidentemente ya no sucede. Hay días, hay momentos. Y yo creo que en el último directo, por ejemplo, no sé si fue el último, sí, el último creo que fue, la gente me lo preguntaba, ¿tienes un vaso de agua? Uh-huh. Y vas cogiendo agua y te vas echando agua. Pues sí. ¿Por qué? Porque aquí cambia la temperatura. Lo único que sucede, al menos aquí, cambia la temperatura. Empieza a hacer mucha calor. Y ese cambio es, evidentemente, las energías pues están en ese momento, y provocan ese cambio de temperatura, en mi caso, pues calor, ¿no? Que puede provocar frío. Entonces, el agua que tengo siempre a ellos les ayuda. Uh-huh. Les ayuda ese agua que esté ahí. No es agua bendita ni es nada, es agua del grifo, o sea, imagínate. Sí. Es agua normal de toda la vida, ¿vale? Del grifo, además. Yo pongo esa agua y a veces cojo el agua y me mojo las manos, pues para tener pues una necesidad. Para mí creo que les da como más pautas. Son pautas, al final uno crea sus propias pautas para que la cosa fluya más, y realmente me fluye más. A lo mejor otra persona se tira agua en la cara y no le funciona, pero son pautas que yo sí que utilizo. Ahora ya no me cogen la energía tan agresivamente como lo hacían al principio. Y quizás sea también porque ahora vibro a otra vibración más alta, me preparo las sesiones. La de hoy no la he preparado, evidentemente, porque es algo muy corto y tampoco Uh-huh. Sucede, no es nada importante, no pasa nada. Pero cuando hago una sesión más larga de 30 minutos, preparo la sesión, hago una meditación y, evidentemente, les invito, antes incluso de grabar, de hacer un directo, les invito a que contesten y que lo hagan lo mejor posible. Por eso hay pocos insultos, aunque a veces hay, pero uh-huh, por eso fluye de otra manera. Cuando tienes esos conceptos preestablecidos, pues va mejor. Así que esa era una pauta que tenía que decir a la gente que se pueda sentir un poco cansada, pues con calma, es algo normal, rutinario. Intentad tener buen rollo para que no suceda, básicamente. Perfecto, Oscar. Bueno, espera, dame un segundo, chicos, de nuevo, no quiero repetirlo, dejen de decir cosas que no sean referidas, por favor, a lo que está hablando Oscar, por favor, se los pido. No importa, Matu, podés hablar lo que quieras, en algún momento te vamos a leer, no te preocupes, tranquilo, por favor. Por favor, escuchemos de nuevo, no lo voy a volver a repetir. Disfrutemos de Oscar, que sabe mucho. No se descontrolen. Perdón, Oscar. Sigamos adelante. Te pido que contestes una más y pasamos a la Portal Box. Dale. Vale. Perfecto. Vale. Realmente ahora mismo no veo ninguna salida para arriba. Puede ser. La última de todas, si querés. De Verónica. ¿Te la leo yo, querés? Vale. Ahí está, perfecto. La veo. ¿Sentís que con el tiempo adquiriste más cercanía? ¿Tu percepción fue mayor? ¿O desde siempre fue fácil escuchar y sentir las voces? Vale. Aclaró una cosa importante. No soy medium, es una cosa que hay que tener clara. No me considero una persona como las hay, que son mediums, que pueden hablar con entidades a través de ellos mismos. Yo utilizo máquinas, utilizo aparatos y sí que es verdad que quizás con el tiempo he tenido una cercanía. Y es importante lo de la cercanía porque realmente creo que es así. Creo que contra más utilizas o haces transcomunicación instrumental, adquieres una cercanía con ellos, ellos te conocen, te van conociendo más de todos los sentidos, todo lo que somos como personas, todo lo malo que tengamos y todo lo bueno que tenemos lo saben, lo valoran, lo barajan y lo saben, no hay secretos y realmente hay esa complicidad cada vez más. Y sí, yo desde el minuto 1 hasta el día de hoy entiendo que ellos ya saben quién soy, ya por eso no me dicen tanto mi nombre, aunque lo dicen, claro, pero ya no lo dicen tanto porque sería absurdo si ya lo sabemos todos, como me llamo yo y ya lo saben ellos. Hay otras cosas, hay otras historias. Y sí, hay una complicidad, hay una mejora de alguna manera, es como ese amigo, realmente al final... Es, volviendo a lo terrenal, ¿no? Es como ese amigo que conocemos un día uno y seguimos en contacto y cada semana nos vemos una vez y vas aprendiendo sus gustos y él los tuyos y sus manías y sus pautas y hacéis cosas juntos. Al final de mes, ese amigo va a ser más amigo que el día uno. Siempre lo fue, porque si no, no hubiera sido tu amigo desde el día uno. Pero, claro, los amigos se eligen, la familia no, pero realmente es así, es así. Entonces, el día 30, pues vas a tener más confianza. Quizás el día 30 te va a contar más cosas que el día 1 no lo había ni barajado. Entonces, eso es lo que pasa con las entidades. Al final, son entidades, tienen esa conciencia muy parecida a la nuestra. Y digo muy parecida porque evidentemente ellos saben más cosas, porque están en el otro lado, saben más cosas, algunas de ellas no las pueden contar, eso está demostrado que contra más les chinchas, contra más les aprietas los tornillos, menos te van a responder, en plan, ¿cómo es el más allá? Va, yo qué sé, lo que sea, ellos tienen como una jerarquía, y es complicado, no te van a decir según qué. Pero esa confianza existe cada vez más, cada vez como persona yo me cuido de tener una buena onda, se dice, una buena... Sí. Es así, sí. Realmente. Y creo que las personas, te lo digo así, creo que las personas buenas obtienen más resultados. Siento, o sea, es así, es que lo veo así, lo pienso y lo tengo que decir. Las personas buenas, las personas... que hacen las cosas bien su día a día. No digo que todos seamos perfectos, yo no soy perfecto, tengo evidentemente cosas malas, pero intento ser buena persona y eso se demuestra y se acerca y se hace esa cercanía con las entidades, por supuesto buenas. Sí, la respuesta es sí, pero la alargo siempre un poco, pero es así, es sí. Hay esa cercanía. Perfecto. Bueno, Oscar. Antes de entrar en la Portal Box, ¿deberíamos entrar en un tal Marcello Bacci o podemos meterlos juntos? Bueno, juntos lo tengo aquí. Yo me he preparado lo que tengo que decir con datos concretos. Sí, porque yo sé la historia, yo la cuento, pero claro, siempre los datos técnicos, lo que son los tecnicismos, lo tenía que apuntar. Bueno, entonces... Contanos quién es Marcello Bacci y después cerramos con la Portal Box. ¿Te parece? Perfecto. Sí, perfecto. Vamos. Vale, yo evidentemente esto no lo he inventado yo, desde luego que no. Hay grandes referentes en el mundo de la transcomunicación. Para mí hay varios, todo el mundo lo puede ver en mis vídeos. El gran referente es Tijaf, gran referente para mí es Inésio Darnell, que fue un gran transcomunicador y, por supuesto, el gran Marcello Bacci, que para mí es uno de los referentes, grandiosos referentes. Tengo más referentes, pero normalmente siempre hablo de estos tres porque son mis tres pilares, aunque tengo varios más y hay conceptos de alguno que me gusta y los compruebo y son ciertos. Pero bueno, hablando de Marcello, que es lo que es el caso más importante para mí, porque bueno, es un transcomunicador, era un transcomunicador italiano de un pueblecito de Grosseto, se llamaba ese pueblecito, y era una persona humilde, una persona normal, que realmente una persona como podría ser yo, tú o cualquier persona, no era una persona destacada en grandes facetas, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, Marcello ya no está entre nosotros, falleció en 2019 y es algo que me da pena, porque no se sabe, es decir, esta figura que ha dado tanto, porque realmente ha dado muchísimo al mundo de la transcomunicación y de lo paranormal y de las... no de la ciencia, porque la ciencia ya tenemos, pero sí que de la pseudociencia, por así decirlo, o de la paraciencia, ha dado mucho. Y me entristece mucho que yo me tuve que enterar por un amigo transcomunicador que tenía muchísimo contacto con él, y me lo contó y me lo explicó y la verdad, sinceramente, me apenó enterarme de esta manera. Yo pensaba que seguía vivo, sinceramente, pero no es así. Bueno, igualmente seguimos. El método de Marcello utilizaba radios como la que yo tengo allí, pero bueno, realmente utilizaba radios antiguas, radios de válvulas, y era tan agresivo. En el sentido agresivo me refiero a que era muy impactante, porque él tenía su gran radio, que no sé si era una... No quiero decir la marca porque no me quiero equivocar. Así que era una radio de esas antiguas y se frotaba las manos, ponía las manos en la radio, desintonizaba, es decir, cogía una emisora donde no aparecía ninguna cadena, se escuchaba pues ruido de esa radio que no suena, ¿no? Y ahí aparecían voces. Él preguntaba, ¿estáis aquí? Y a raíz de eso... pues sí que había gente o entidades y le respondían, pero le respondían muy claras. Eran voces directas de radio, que se le llama. Eran registros muy, muy, muy evidentes, donde se podían escuchar perfectamente. Tanto es así que él hacía reuniones, como yo hice el año pasado una grupal con la Portal Box, pues él hacía reuniones... creo que mensualmente, no lo sé, pero sí que hacía reuniones para que la gente pudiera ver que esto estaba pasando, que estaba funcionando, ¿no? Y realmente funcionaba. En una de esas reuniones, para así decirlo, estaba el padre, que ahora no sé el nombre, pero tampoco importa mucho en la historia, el padre de Chiara Lenzi. Y os preguntaréis, ¿quién es Chiara Lenzi? Bueno, Chiara Lenzi es una chica joven, que tiene problemas de anorexia y se acaba pues suicidando, ¿no? Es una triste historia para el padre y para ella. Chiara no está bien, lo pasa mal y decide terminar con su vida, ¿no? Entonces el padre, evidentemente destrozado, busca alguna posibilidad, y yo lo entiendo perfectamente a ese padre, de una explicación de qué ha pasado, ¿no? De dónde está, de esa cosa, de que esa búsqueda. Cada uno tiene la suya. Yo siempre digo que tenemos una búsqueda. Si no la tenemos a día de hoy, la llegaremos a tener, y cada uno la hace de la manera que puede o que quiere, ¿no? Pues el padre de Chiara inicia una búsqueda y en una de esas sesiones, en una de esas búsquedas que él hace, encuentra a Marcello. Y no le dice nada, simplemente acude a una de esas sesiones grupales y me está costando porque lo estoy recordando, o sea, estoy viviendo ese momento realmente, porque hay un documental donde lo explica el propio padre. Es muy, 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 muy intenso. Estaba en tu canal de YouTube, ¿no? está en sí en documentales, voy poniendo documentales y es el último documental de, que he puesto, es muy interesante. Ahí lo explica perfecto, pero bueno, sigo. Entonces, en una de esas sesiones está el padre de Chiara, Marcello no sabe nada, continúa con sus cosas para enseñárselas a todo el mundo y en un momento dado sale una voz diciendo «Soy Chiara». En ese momento el padre no puede dar crédito, se levanta diciendo «Chiara, Chiara es mi hija», ¿no? Marcello no sabía ni quién era ese señor. El padre se acerca y mantiene una conversación con... Mantiene en ese momento el padre una conversación con su hija. Tanto es la conversación, porque claro, es una conversación muy profunda, porque incluso le llega a decir al padre, bueno, por supuesto le pide disculpas, le pide disculpas por lo que había hecho, y además de las disculpas le empieza a contar cosas que solo ella, y él evidentemente, pero solo ella podía saber, cosas puntuales, que todos tenemos esa cosa que solo papá o mamá o sabe, ¿no? Y en ese momento empieza a decirle esas cosas, incluso le llega a decir al padre en ese momento el nombre del chico con el que estaba Chiara en vida, ¿no? El padre no lo sabía, el padre no tenía ni idea de cómo se llamaba ese chico. Al preguntárselo a la madre, que sí que la madre lo sabía, al día siguiente o a las horas después, se puede confirmar como que se llamaba, creo que se llamaba, ahora no recuerdo, da igual el nombre, pero sí, se confirma, ¿no? Pero el padre va más allá. El padre, evidentemente, se queda atónito, se queda con ganas de decir qué ha pasado aquí. He hablado con mi hija, pero quiero una prueba irrefutable, ¿no? A pesar de todo lo que ha tenido, quiere más, quiere una prueba irrefutable. Y el caso, precisamente el caso de Chiara, de Marcello Bacci, es el caso más curioso porque el padre tenía una grabación de Chiara en vida, la tenía en un contestador automático. Chiara un buen día dejó ese mensaje y el padre pudo recuperar ese mensaje con esa grabación de Chiara en vida. Bueno, pues lo curioso y lo fuerte y lo extraordinario de este caso es que utilizaron dicha grabación para comparar con las voces que habían salido de la radio de Marcello Bacci. Y el resultado es que coincidían en un 90%. Y tengo que decir una cosa. En una prueba judicial en Italia existe la prueba judicial de voz que sirve a nivel judicial. Y como prueba judicial, para que sirva, solo sirve, o sea, ya el 80% ya se considera prueba irrefutable para una prueba judicial. El caso de Chiara fue muy fuerte porque la coincidencia era de un 90%. Eso es una prueba irrefutable para mí, para mi punto de vista. Científicos, personas que saben, han podido comprobar que las voces de la radio, que salían de la radio de Marcello Bacci, eran espíritus. Concretamente, el de Chiara Lenzi. Espectacular. Y esa es la historia. Espectacular. La historia real. Exactamente. Espectacular la historia real. Ayer me contaste un pedacito y te conté que se me puso la piel de gallina. Hoy me pasó exactamente lo mismo y te dije que solo vi el principio, no terminé de verlo. Me voy a ir a tu canal mañana mismo a ver el documental. Sí, es increíble. Es increíble porque le cambió la vida al padre. Evidentemente le faltó su hija, pero de alguna manera te das cuenta de que en vida sí, físicamente sí, pero están ahí. Y yo creo que además lo explica en el documental, lo explica el padre, la manera de... Dice, para mí es que tenía que probarlo y lo he probado. Un 90% es que es increíble. Es decir... es increíble. Marcello Bacci era un gran transcomunicador que puso en jaque a la ciencia y lo hizo muchas veces, muchísimas veces. Amigos científicos suyos se tenían que callar a nivel de fuera, pero de puertas para adentro no tenían más remedios que decir que esto estaba sucediendo. Marcello lo consiguió y murió con ese legado que nos ha dado a todos. A mí me está enseñando muchísimo a día de hoy. Así que nada más, esa es la historia. Fantástico, el que quiera ver el documental, repito de nuevo, está en el canal de Oscar, Expediente Spirit, en YouTube, se suscriben y tienen el video ahí. Wow, tremendo. Bueno, Oscar, vamos con la última parte de la nota entonces, con la maravillosa Portal Box. Mañana tenemos video en tu canal también de la Portal Box. Mañana. Mañana sábado, hoy sábado. Ah, vale, mañana dices el estreno. Sí, mañana tenemos el estreno de la antigua Portal Box, okay. Que más o menos es... En fin, a las 6:30 estrenamos ese vídeo con esas pruebas, retos y preguntas que les hago a las entidades. Bien. Y es muy interesante. Al final tenemos nueva Portal Box para esta etapa 2020. En fin, hay mejoras, por supuesto. Y bueno, mejoras visuales. No sé si has podido ver, supongo que sí, supongo que alguno de aquí ha podido ver la Portal Box antigua. Sí. Que hay ciertas mejoras. En este caso, bueno, a nivel visual es así, le hemos estilizado un poquito y sí que ahora podemos utilizar cualquier aparato, porque hay una cosa que no he explicado, que doy por sentado que se sabe, y ayer lo hablamos, justamente hablamos eso, que yo doy por sentado que se sabe porque no es algo que no digamos que se ve en algún punto, no sé si se ve en algún vídeo, pero es así. La Portal Box funciona con... No sola, es decir, no funciona sola, tiene que funcionar o con una PSV7 o con una radio o con... Tienes que darle un mecanismo, ¿no? De alguna manera. Y esto lo estábamos hablando ayer, que no quedaba muy claro, pero sí, funciona. Y en esta Portal Box, precisamente, estamos implantando lo que va siendo las aplicaciones y todo esto, ¿no? Claro, potencia muchísimo las aplicaciones, es decir, de una manera increíble. Hablábamos antes, ¿qué te quedas con la PSV7 o con la aplicación? Siempre tengo esa duda, pero con la Portal Box... Hoy por hoy, con la aplicación, es muy, muy fuerte. Y eso es lo que estamos consiguiendo. Próximos vídeos, el de mañana no es, pero el próximos vídeos sí que vamos a tener resultados muy claros. Auditivamente se escuchan muy claros. A veces me sorprende a mí mismo lo claro. Hemos avanzado en ese sentido. Tiene más ajustes, tiene varias cosas nuevas... Y estamos en ello. Aquí la podemos ver. No sé si se ve bien. La verdad es que no la puedo traer más. Sí. Hay cosas por encima. Sabéis que yo tengo piedras por encima, hay cosas por encima. Y bueno, está ahí. No sé qué decirte más realmente. Es una máquina. Yo creo que fue el punto. Elimina el ruido blanco. O sea, lo que escuchás directamente son las voces. Se escuchan las voces, chicos. Ahí, en esa... Quitamos el ruido blanco. El ruido blanco se elimina. Quizá el 100% no, pero el 99-98% del ruido se quita. Le da una reverberación, le da a las voces le da... un tono diferente y lo potencian. Realmente la Portal Box es... Lo dije ayer. Mira, fíjate que ayer te comenté lo de las olas, que las entidades surfean por esas olas y este aparato lo que hace es que haya olas buenas, porque como sabes hay olas malas y hay olas buenas, pues en este aparato hace que haya más olas buenas para que las entidades puedan surfear realmente y poder hablar más frases más largas. En fin. Es que la verdad que tiene sentido tener una máquina de estas características. Y está aquí, La vamos a probar no hoy, ya hemos dicho que el próximo directo va a ser avisándote. Evidentemente te avisaré un día antes o dos, prepararemos todo. Y sí, me gustaría que la probarais, que la tuviéramos en directo y que vosotros mismos la pudierais... Exactamente, la van a probar ustedes, chicos. Ustedes la van a probar. Ustedes van a poder preguntar. Oscar va a estar en su canal de YouTube en directo y yo lo voy a retransmitir. No es necesario que estén acá. Yo simplemente lo voy a retransmitir para la gente que entra, para mandarlo al canal de Oscar, para que le puedan hacer todas las preguntas que quieran. Yo tuve la oportunidad de estar en un directo con la antigua Portal Box y fue una experiencia bastante linda lo que viví en ese directo. Me gustó bastante, así que se los recomiendo. Les recomiendo que vayan a ver ese directo. Lo vamos a avisar, así que nada. Oscar, perfecto. Yo nuevamente te digo, te agradezco muchísimo tu paciencia, tu buena energía, tu buena onda, que me hayas dado otra vez una nota para que los chicos puedan ver cómo funcionaba la app y que haya salido usarla. Claro. Así que... Sí, yo siempre digo que cuando una persona está a gusto en un sitio, se ha de quedar, en el sentido de que ha de agradecerlo, y yo no me canso de agradecerlo. Ya es que es así, no estoy mal, estoy todo lo contrario, estoy muy bien, la gente se porta bien conmigo, tú te portas bien conmigo y me sale hacer esto pues de la mejor manera. No puedo estar más agradecido, ya lo sabes que mira, al final de alguna manera el destino, la coincidencia, la casualidad ha hecho que tú vieras mi canal y a raíz de todo esto estamos ahora mismo aquí. Quién sabe ese futuro, venir aquí o yo ir allí y probarla. Lo vamos a hacer y estoy más que seguro. Te recomiendo que leas el chat, que te están poniendo cosas bonitas, así que ahí podés leer lo que te dicen los chicos. Muchísimas gracias. Sí, no sé si está durmiendo o no. Supongo que no, porque me estará escuchando y pobrecita, sí, la verdad que sí. Pero bueno, muchísimas gracias. No sé qué decir, no... Me abrumo, pero bien, me encanta. Muchas gracias. Bueno, no sé, si alguien quiere hacer 2, 3, 4 preguntitas más a Oscar y lo dejamos libre, tranquilo, en esta noche de Viernes Paranormal, intensa, así también hablo con ustedes. Si te querés quedar, Oscar, a compartir alguna de las experiencias de los chicos que tenga alguna, sí, no hay ningún problema. ¿Te quedas offline, digamos, mirando el stream o acá para charlar como vos gustes? A mí, lo que tú me digas. Yo, antes de irme, tengo que decir lo que gustes. Sí. Lo puedo decir, si quieres lo digo ahora y así ya me lo quito de encima. Cuando vos gustes, es tu canal también. Es importante. Cuando llegué a 1000 suscriptores no pude celebrarlo por lo que todos hemos estado pasando. Ya no importa hablar de ello, ya se sabe, ¿no? Esa cosa que ha hecho que el mundo pues esté cambiando. No pude celebrarlo como a mí me hubiera gustado y la excusa ahora viene a los 2000 suscriptores. A los 2000 suscriptores quiero celebrarlo. Quiero hacer, evidentemente, un sorteo, ya sabes que lo hablamos. Sí. Y lo que la gente me dice, ¿qué vas a sortear? Bueno, pues tengo aquí varias... La Portal Box. No. Ojalá, pero no. Me lo han dicho muchas veces, la Portal Box. No, la Portal Box. Ojalá, no descarto... Bueno, no voy a hablar. No. Era broma, era de broma. En un futuro muy lejano. No, en un futuro... Todo llega. Eso, todo llega. Es importante esa frase del todo llega porque realmente es así. Todo llega, pero en este caso no es eso. Pero sí que tengo varias cosas aquí que quiero enseñar porque ya están preparadas. Ah, wow. Sí. Primicia. Esto es primicia. Oscar, bueno, este canal nos da todo el tiempo primicia. Sí, después... Después van a ir al mío y van a decir, pues aquí no hay nada nuevo. Pero bueno, porque cuando uno, ya te digo, cuando uno está a gusto, hace estas cosas y quiero hacerlo. Y bueno, vamos al lío. A ver. Vamos, quiero verme como así. Ah, no me veo. Bueno, siempre hablamos de psicofonías, siempre hacemos psicofonías. La gente sabe lo que es psicofonía, pero no sabe cómo hacerlas, no sabe qué métodos hay, no sabe cuándo es mejor hacerlas. Bueno, pues el gran referente a nivel nacional que tenemos aquí en España es Pedro Amorós. Uh-huh. Pedro Amorós ha escrito muchos libros, pero el último libro es una biblia de todo lo que es el mundo psicofónico y de transcomunicación instrumental. Es un libro que yo tengo. Y es un libro que no puede faltar a esa persona que quiere indagar en este mundo lleno de misterio también. Entonces, el libro que voy a sortear, que quiero sortear cuando lleguemos a 2000, es este de aquí. ¡Wow! Es el gran libro de las psicofonías. Ya sé por qué dice gran. Sí, es un tocho enorme donde explica todo lo que se puede saber a día de hoy de las psicofonías, de la transcomunicación instrumental, métodos que funcionan, métodos que no van tan bien, qué es lo que hace Pedro para que funcione. Es decir, es muy, 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 muy interesante. Y además el libro viene con un CD, aquí lo podemos ver. Sí, de psicofonías, y es muy interesante. Este libro va a venir evidentemente con una anotación mía de agradecimiento. Voy a estropear el libro, vamos. En esta parte de aquí yo lo voy a dedicar, no lo va a dedicar Pedro, lo voy a dedicar yo, dado que el sorteo lo hago yo. Así que me sabe mal por Pedro, no. Tachamos el nombre de Pedro y le ponemos Oscar. No, nada que ver. No, por supuesto que no. No, Pedro es un gran referente y lo ha demostrado muchas veces en muchas conferencias, y en este libro creo que es un libro muy necesario y que se va a entender todo. Así que evidentemente lo firmaré, lo voy a dedicar a esa persona, y creo que es un buen inicio de sorteo. Evidentemente no quería, porque claro, un libro me lo van a tirar a la cabeza. Entonces quiero hacer un poquito más y voy a sortear... Siguen las cosas. Sí, ¿por qué no? Además voy a sortear, pues, la única. ¡No! ¡Yo quiero eso! Ahora mismo es la taza de Expediente Spirit. Solo hay tres en el mundo. Una evidentemente, la tengo yo, evidentemente. Otra es la que se va a sortear, y otra es la que tiene mi compañera de aventuras, que es mi hermana, evidentemente, y es la que está detrás de muchas veces apoyándome, diciendo esto, Oscar, está bien, esto pues, porque hay que tener esos pilares. Yo tengo mi pilar, que la habéis visto en algún chat, es Lidia, que su hija es Yaiza, que salió en el directo anterior. Es familia, por supuesto. Y esa taza es para ella. Y esta es la mía. Tengo otra que está ahí, que va a ser para ese suscriptor, esa persona que quiera estar en ese sorteo, pues evidentemente también lo va a tener. Por supuesto, también aquí está el collar, que no es que sea no es de Expediente Spirit, simplemente es una cruz templaria, que es la que yo utilizo para el logo de Expediente Spirit, y también va a tener ese obsequio, ¿no? Así que son tres obsequios, y bueno, hay más obsequios, ahora mismo no los tengo aquí, los iremos, porque quiero hacer un vídeo explicándolo todo con todas las pautas para que quede bien explicado, muy muy fácil para todo el mundo, que todo el mundo tenga esa posibilidad de participar. Pero estos son los dos de los varios. Bueno, acá están poniendo en el chat que quieren todo, que lo necesitan, que lo quieren, bueno, pero se tienen que suscribir, si no están suscritos al canal. Sí, haremos eso, evidentemente hay que estar, hay que formar parte de esto, y bueno, ya lo haré en un vídeo para que lo veáis todo lo que viene. Y esto eran las dos cosas top que quería explicar aquí, y gracias Damián por... Por favor, sabes que tenés el canal abierto, el sorteo lo puedes hacer donde quieras, te dejo libre el canal acá para que si lo querés hacer acá también, no hay ningún tipo de problema. Sí. De hecho, tenemos que hablar, tenemos aquí la idea de poderlo hacer para que sea lo más transparente. Sabes que Es importante esto de la transparencia y creo que sería bueno hacerlo así. Lo tenemos que plantear, pero bueno, ya hemos visto... Acá, acá dicen, si decimos que venimos de parte de La Parca, tenemos doble oportunidad. Doble intento. Pues sé que se puede hacer, no, tengo que mirar cómo se hace, sé que se puede poner, así que quién sabe, no digo nada, pero bueno, está, que sea equitativo para todos, no. Esa es la cosa, la idea, pero bueno, es el primer sorteo de muchos, que la intención siempre es esa, llegar a más gente y poderlo celebrar, poderlo pues evidentemente celebrar con la familia, ¿no? Porque al final, yo siempre lo digo, somos una pequeña gran familia todos, los que estamos haciendo Viernes Paranormal o los que estamos haciendo Expediente Spirit, realmente los amantes del misterio y también de la conciencia que no vemos, pero aseguro yo que está ahí, ¿no? Así que nada más, eso era lo que yo quería decir como sorpresa, que no sabías tampoco, pero tenía... No. Te soy sincero, a mí personalmente me gustó mucho más lo del libro. Lo del libro me parece fantástico. Después, como chuchería, la taza me encanta. O sea, quiero las tres cosas en realidad, pero el libro me parece algo fantástico. Así que supongo que si no lo gano, voy a esperar. Seguramente me lo compre porque lo venden en las librerías. ¿Cómo se dice, Oscar? Acá también se dice librería. Sí. ¿O sí, tiene otro nombre? Bien. Estoy aprendiendo, ¿vale? Está bien. Bueno, no sé qué decirte. Creo que ya entablamos varias conversaciones y esto más que... Sí. Si bien no nos conocemos personalmente, lo que estuvimos charlando en la intimidad, yo creo que ya... con todo respeto lo digo, yo me acerco más a una amistad que a un conocimiento para con vos, Oscar. La verdad que esto sí, te lo digo yo, fuera de todo lo que estoy haciendo acá, de verdad te lo agradezco un montón. Te lo agradezco un montón porque ¿sabes? No hay mucha gente que me haya respondido como me respondiste vos, porque obviamente también intenté hablar con otras personas que quieran acceder al canal, pero cuando sos alguien, un streamer tan chico como soy yo, que no soy un streamer grande, de los que hay que tienen miles y miles de viewers y seguidores, es como que es más lo que quieren es verse que compartir. Entonces eso yo te lo agradezco profundamente, de verdad. Es que es mutuo, es que la verdad has dicho amistad y yo me considero amigo y es así, realmente. Es que desde el minuto uno, desde ese mensaje en el chat en directo que apenas leí, también te lo digo, lo leí muy deprisa porque estaba, pues evidentemente haciendo el directo, ya sabes lo que me pasa con los directos, que cuesta muchísimo, pero sí que es verdad que te dije, envíame un mensaje y lo voy a responder, y lo enviaste y lo respondí, porque es que da igual si hay 1000, 2000, 3000, 1000 millones de suscriptores, que da igual. Quiero decir, lo importante no es eso, lo importante es que tú querías contar algo a través de mí y yo quería contarlo, ¿por qué no? Pues vamos a ello. Y eso es así, y así surgen las amistades y es así. Así que agradecido estoy yo 1000 por 1000. Gracias, Oscar. Bueno, para ir cerrando, chicos, ¿quieren decirle algo a Oscar? ¿Quieren decirle algo? ¿O alguien tiene alguna anécdota para contar? Una sola tranquila, así ya lo cerramos para compartir, porque también como que nos fuimos para otro rumbo. Si tienen algo, si no, bueno, lo que quieran decirle, Oscar, con respeto, por favor, en el chat. No sé si están tímidos, no está escribiendo nadie. Bueno. Te estás leyendo, Mile, creo. Preguntarle que si lo soborno con comida puedo... Solo... ¿Qué quieres? ¿La taza o el libro? Bueno, ahí te respondió. Solo que es un capo y espero con ansias el sorteo, aunque no vale. Capo, Oscar, quiere decir en Argentina que sos un fenómeno, creo que majo se dice, como una persona muy, muy buena, con buena energía, buena onda. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más, chicos? No sean tímidos, estuvieron escribiendo todo el tiempo en el chat cosas que no tenían nada que ver y ahora no escriben. Está bien, está bien. Bueno, bueno. Bueno, ¿viste cómo es eso? Es como cuando decís, mirá lo que hace mi perro, te da la patita y demás. Eso, justo eso me pasa. Eso me pasa, por eso... La gente dice, haz más directos, y es que es difícil, porque cuando haces un directo a veces puede pasar que no digan nada, entonces ¿cómo levantas ese directo si que han venido a ver eso y no funciona? Es lo... Pero bueno, hay que estar. Bien, bien, bien. Bueno, ahí empiezan a aparecer todos. Genial. Perfecto, perfecto. Bueno, si tienen alguna pregunta de que se les ha quedado algo que no he podido responder, o que algo de la aplicación, o cualquier matiz de algo, pues que lo puedan... O sea, estoy aquí, ahora estoy aquí y puedo responder. Bien, chicos, no... ahí lo tienen, le pueden preguntar. Oscar, yo mientras te digo que tuvimos un pico, no tuve, esto es nuestro, tuvimos un pico de 59 personas, ¿eh? Ostras, 59 personas. Qué bien, estoy muy contento. Así que, wow. Qué bueno. Un buen asado argento le puedo llegar a mandar desde acá a ver si gano. Un asado argentino. Ostras. 61, qué dice, bueno. Mantecol no sabía, acá me parecía siempre 59. Bueno, mejor. Sí, hicimos récord, hicimos récord. Pasamos el récord. Chicos, ninguna pregunta tienen para Oscar, lo dejamos tranquilo. Hablen ahora. Por favor, les doy 2 minutitos. Mante no tiene ninguna pregunta. Es que están tímidos, yo sé que están tímidos. ¿Alguna más? Normal, normal. No sé. Hicimos 60. Ah, muy bien, muy bien. ¿Mañana qué hora? ¿Mañana qué hora lo del video, Vero? El vídeo es el estreno, es a las 6:30 de la tarde. No sé qué hora sería allí. Son 5 horas menos. Una y media, entonces. Todo súper claro, todo súper claro. Perfecto. Perfecto. Pues nada más, en mi caso, entonces. Valor. Bueno, Oscar, de nuevo, muchas gracias. Fue buenísimo, la pasé muy bien. La pasé muy bien, espero que vos la hayas pasado bien. Te dejamos... Genial. Te dejamos libre. Lo he pasado fantástico, de verdad, me encanta. De hecho, ya te lo digo, cuando quieras, en el momento que quieras, sabes que puedes contar conmigo y estoy aquí. Quiero decir, cuando ya lo digo y siempre lo repito, cuando se siente el amor que hay, no se puede negar. Así que... Muchísimas gracias a ti. Bien, una que pusieron acá, yo decirle que lo respeto mucho, pero que yo no creo mucho en estas cosas y agradecerle que está acá, aunque no soy de creer, le presté mucha atención. Muy bien, muchas gracias por el respeto, Charlie, se agradece. Por supuesto, cada uno puede creer o no, no hay ningún problema. Te quedaste acá, lo disfrutaste, prestaste atención. Gracias. Y te agradezco yo también eso, sobre todo el respeto. Ahí están todos los chicos, bueno, diciéndote gracias, Oscar. Gracias. Personalmente también te lo digo de nuevo. Creo que a mí me enseñaron a agradecer. Te lo vuelvo a agradecer. Realmente. Vamos, te queremos, Oscar. Vamos a conocerlos, eso estoy seguro. Más allá de todo esto, a tomar algo. Y bueno, lo que hablamos en privado algún día también lo espero poder hacerlo. Sabes que sí, y es... O sea, es que... Lo que tú me digas, ya lo sabes. Es decir, 100% a tope y lo que tú me digas, ya sabes que cuando tú quieras. No, no hay problema. Bien, lo último que te digo. Hay un chico acá que ahora no sé qué le estará pasando, que no está viniendo, que se llama Nas, que tuviste la oportunidad de hablar con él, que hace exploraciones urbanas, que me dijo también para conocerlo, me gustaría en algún futuro que podamos los tres ir a explorar algún lugar... que tenga algún tipo de actividad o algo y podamos hacer algún tipo de sesión y video para YouTube. Te propongo... Otra cosa. No, lo hacemos, pero tiene que ser el sitio más malo. No, la duplicaste entonces. El sitio que peor sea, de donde sea, de donde me digáis, pero el sitio donde se pase más mal, donde haya pues más malas energías, donde la gente, bueno, en fin, el más malo. Ay, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? ¿Para qué hablé? Estaría interesante. Bien. Porque, joder, es que ahora lo pienso y madre mía, pero sí, me apetece muchísimo. Como sabes, tengo planes de meterme debajo de un pozo donde no tendré escapatoria y haré una sesión con la nueva Portal Box. Ok. Y wow. Sí, ya te comenté esto en el anterior programa. Y son cosas que quiero hacer y estaría muy bien, estaría muy interesante los tres, no en un pozo evidentemente, quién sabe, pero no, en el sitio donde sucedan más cosas, donde la gente, investigadores hayan salido pues con arañazos, con energía cero. Oscar, estaría muy interesante. Por Dios, Oscar, porque no sé. ¿Para qué me metí? Yo soy, mira, te voy a hablar a los argentinos de él, yo soy muy cagón. Me gustan estas cosas, pero tengo mucho miedo. Igual si voy con vos y con Nas, que están acostumbrados a estas cosas, creo que no, además. No, pero entráis vosotros, yo me quedo en el coche. Es broma, ¿no? Pero estaría muy interesante. A mí me apasiona, tú sabes que, al igual que digo que hay que tener respeto, sin miedo y tal. Por supuesto. Ese extremo mío de hacer cosas con el miedo me encanta, las hago, las vais a ver en el canal, muchas locuras que vas a decir, esto cómo puede ser, pues está sucediendo y estaría muy interesante, ya que nos vamos a conocer, aparte de conocernos y hacer una salida de estas, ¿por qué no sé que sea la salida? Esto yo te lo lanzo. Además, en directo, que esto fastidia más. Gracias, Oscar. Creo que no te voy a llamar nunca más. Pero no pensé que me ibas a decir eso. Pensé que me ibas a decir, no, yo en esas cosas no me meto, no. Pero me sorprendiste, me lo duplicaste y ahora me dejaste en jaque. Pero lo voy a hacer, me voy a animar y lo vamos a hacer. Genial, previamente vamos a ir a conocernos y demás, pero sí, lo vamos a hacer, estoy seguro. Me voy a poner en contacto con Nas, ¿sí? Y después se me ocurre la idea, a ver si también lo tiro acá en directo, se me ocurre la idea de armar un, no sé si un grupo de WhatsApp o de Discord, para que algún día podamos charlar los tres y decidir bien dónde, cómo, voy a ponerme a investigar, lo vamos a hacer, tengo equipo de grabación, tengo una cámara reflex, así que podemos tener todo. Bueno. Mi equipo también es el tuyo, vengo a decir todo lo que yo tenga también, la Portal Box, todo lo que yo pueda aportar ya lo sabes, no es ningún problema. Y por supuesto lo del grupo de la manera que sea, tanto en Discord o WhatsApp o como sea, evidentemente. O sea, podemos preparar algo muy interesante, puede quedar algo, la verdad, muy interesante, no sé qué puede pasar. Porque yo estoy pensando en sitios, a mí me han contado sitios muy extremos. Bueno, en fin, ya lo hablaremos en privado. Perfecto. Te hago la última pregunta que está acá, Oscar, y ya está. Piemo es un chico que es escritor. Escribe muy bien, pero muy bien realmente. Después, Piemo, si querés pasarle algo a Oscar para que lea, te está haciendo una pregunta, obviamente, con todo respeto. No sé, eso queda en vos. La estoy leyendo y estaría muy interesante, por supuesto. Por supuestísimo que tiene el permiso, por supuesto. Y estaría muy interesante leer algo así, la verdad que sí. Muy bien. Mirá que yo leí sus cuentos, de hecho leí uno acá en vivo y escribe muy bien, muy bien. Sí, de verdad que sí. Si puedes, pásame algo que pueda yo leer. Y bien. Me encanta la propuesta, muchísimas gracias. Bien. Bueno, Oscar, querido amigo, muchísimas gracias. Estamos en contacto, espero que más seguido también charlando. Por WhatsApp o por Discord, por donde vos gustes, ¿sabes? Sabes que estoy, a veces tarda un poquito, ya lo sabes, por todo lo que hay, pero siempre estoy y lo sabes. Así que muchísimas gracias, un saludo muy grande a todos, como siempre, súper a gusto, súper tranquilo, como en casa. Muchas gracias, cerramos así. Un abrazo muy grande, Oscar. Gracias. Hasta luego. Bueno, estuvo bien. ¿Les gustó? ¿La pasaron bien? Me quedo acá media horita con ustedes para charlar de esto. Hoy hicimos pico, ¿eh? La verdad no lo puedo creer, no lo puedo creer. Recién... Oh, Incubate, qué lástima, pero estuvo fantástico. No hay nada más lindo que tener el contacto de una persona, como digo, ahora una amistad así, más que estoy aquí solo, con Oscar, con una persona así que tiene tan buena energía y tan educado. Eso es la base de todo, la educación. No solo la educación, sino el respeto para con los demás y la predisposición. Y como dijo Charlie, Oscar, querido, está ahí todavía. Muchísimas gracias, Oscar, por la suscripción. Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenido acá a la comunidad de La Parca de los chicos. Justamente, bueno, ahora se escuchaba lo que estaba diciendo. Ya me perdí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la suscripción, Oscar. Me ayuda un montón a seguir creciendo. Muchísimas gracias. Bueno, eso. No solo es importante la educación, sino la predisposición. Y como dije, estaba Charlie, que no cree en esto, pero se quedó con todo el respeto, mirando, escuchando. También lo agradezco. Axel, muchísimas gracias por el follow. A todos los que están acá nuevos, que no pude saludar antes, bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, Oscar. Un abrazo, muchísimas gracias de nuevo por todo y por tu suscripción también. Muchísimas gracias. Saludos a tu novia ahí que te hace el aguante. Así vas con ella a la cama a dormir y no te reta. Un abrazo muy grande a los dos. Muchas gracias.